a little bit better. Okay. There was, let's say, in a nutshell, what really started moving and changing in Brazil was in 2017, when our legislation created the new mining agency. Up to 2017, the public body that took care of the mining in Brazil had a different approach in an administrative body that has a lot of problems considering budgets, considering it lack of personnel, lack of investments to really make this agency something that could really help the industry to evolve. So in 2017, this mining agency was created, and there was a lot of new powers to the agents to develop some regulations considering the mining concessions, especially the proceedings considering the mining concession. It's important to know that we didn't have a very material change in our mining code. Let's say that the core legal aspects of our mining code stayed the same, and it's like it was published in 1967. We have seen some changes during the decades, but nothing that changed the basis, the structural basis of the mining law in Brazil. But one important point that was changed when this agency was created and when the agency in 2020 started new regulations about the subject is how the agency allocate some areas for mining projects, considering areas that was in the past, that were in the past probably issued or granted to a specific company or a person, and this company or persons return these areas back to the state, maybe because they didn't get a good results from the deposit, or because they couldn't develop a good exploration work, or because they had no financial or technical capacity to really develop a project over there. So the agency starting get lots and lots of areas that have very good geological potential, but was, let's say, stuck in this stock of areas in the agency. We are discussing about more than 40,000 areas considering the territory in Brazil. So there was a lot of demand from the sector to really have access to these areas to develop new projects, especially considering the idea of this new transition, not so new, but this energy transition, especially because the possibility of Brazil to be a let's say very important player in this minerals in the world. So in 2020, there was this change about how the companies can access these mining titles. Up to 2020, and we're just discussing here about the mining titles, as I mentioned, that was previously granted to someone, and this someone returned it to the state. We're not saying about, let's say, what we call here in Brazil, free areas, where there's no type of concessions or requirements in this area or applications in these areas, and a person can submit it application, and if it's the first one, it can have it granted. Okay, we're not saying about this specific point. So up to 2020, the system in Brazil was a system that considered the best technical proposal to access a specific mining title. So we have this, like, as I mentioned, more than 40,000 areas, and we need one special procedure for each one of these 40,000 areas. And we have these disputes between companies, and the company who presented the best technical proposal would be the winner. There was a lot of problems considering this, especially because of the criteria to decide which one was the best one. They were very broad, they were very general, and so the public servants from the agency had no, let's say, a good basis on the law to decide which one was better. So what really happened, it was a lot of disputes, because when the agents decided for one agent in detriment of the other, this other that lost the procedure went judicial to try to avoid and try to dispute this decision. And the second point is because there was a lack of clear legislation to say which one should prevail, it was very common for the agent to set the same note, let's say the same, grant this say that both of them are very good and they would have the same score in this dispute, and there was this even. And how we should do
to decide which one would be the better. And they use it luck. Say, okay, let's do something that say, we call it here in sorteio. Okay, I think it would be something that you could understand. So very important areas in Brazil, there was not granting to the best company that could really invest in that specific part of the project. And at the same time, the agency in the state could not have any type of proceeds, financial proceeds that would come from that. Okay. So as I mentioned, 2020, we had this change, and the very basis of the changing was this procedure right now, it's not considering the best technical proposal. Right now, we are discussing the best financial proposal. So we have this shift from the technical one to a bidding system, which encompasses the idea of the company that has that presents to the state the best bid or the higher bid will be the one that will own these areas. And it's interesting some points of this because how the agency start doing this. The agency started doing a lot of packages of areas, okay? So let's see the both systems. In the old system, it should be one area by one area, and there was always a huge stock of areas because there's no personnel in the agency to really put a lot of areas in the market. So right now, when the agent can combine a lot of them and make a bundle of them, it can put a lot of areas at the same time in just one competitive proceeding in the market. So since 2022, 2020, and especially in 2021 and 2022, we saw seven proceedings, seven rounds of granting areas to the public. We had a problem with the round seven because there was some technical problems with the agent system, so it had to be canceled. But consider the first round, the second, the third, the fourth, the fifth, and the sixth, we had thousands and thousands of areas that become available to the market. Daniel, is it okay if I just present one slide just to try to show me numbers what I'm trying to say here? Of course, go ahead. Okay. I'm not sure if you are seeing my screen. Are you? Yes. Yes. Okay. Sure. So let me just give you a very brief numbers of what we are discussing. Okay. So consider the six rounds of bidding system that we saw here in Brazil. We the agency put again in the market always almost 70,000 areas that let's say in the last decade was stuck in the stock of areas in the agency. So it's very important to develop of the margin project, not just because probably these 6,000, these almost 17,000 areas, they have a very good potential to become very good deposits and made in the future to become exploitable areas. But at the same time, we understand that the exploration work, it's very important for the agency industry itself. So it really started new investments. We have seen in the last couple of years, a lot of investments in Brazil considering lithium, considering rare earths. And some of these areas they have been exploring right now is some areas that have been involved in these rounds in the last years. So we have started seeing the numbers with a very good potential of new investments. And important to say that some of these areas, the winner was some companies in Brazil, but there was a lot of JVs, a lot of associations with foreign investors to really enter into type of agreement that really allowed these areas to be developed. So we've been seeing a lot and lots of investments considering this specific structure. And just to finish the idea about what has really changed, I think this slide that's in the screen right now shows the difference between the systems. So maybe the most important movement that we saw from the old system to the new one, it's that in the past, there was this subjective assessment of which proposal would be the best. And it was very difficult for the public service to understand that you have the same opinion about it. Right now, because we are considering the higher bid, there's no space for a subjective assessment of this. There's
it's great predictability because we have this, let's say, this time frame where the parties can present their bids. And once it ends, in the minute after that, the public in general can know which one was the winner, what was the higher bidder, and what are the next steps that could go on. So it started a great celerity to this granting of these mining titles, which in the past took so long, it was time consuming, and especially considering the lack of personnel in the agency, all these structures that really make this proceeding a little bit faster, we understand that it's good, especially because can attract investments in advance. And the other point that you should highlight here, it's the public revenue collection, because if you're considering the highest bid, the way that the winner is going to be declared, this bid should be paid to the state in advance before granting the mining title. So it's an opportunity for the state to have some revenue collection here in advance and not just wait for the mining title to be granted, so the fees start to be paying. And of course, in the future, if the area start being exploitable, of course, paying the royalties and the taxes that will be levied on this type of transactions. And of course, there's a cost for the industry to pay for these areas, but at the same time, it's not something mandatory. It's not a tax to pay to the state, because if you are interested in going to this bid, the companies can really calculate to see, okay, what's my budget to put some money on this? It's like a decision from the company to decide what's the value, what's the budget that really can be made and not harm the financial of the company. Okay. And what we've seen in these six rounds, it's that the let's say the thresholds to present a specific proposal for this the areas is very low, which allows a lot of small companies to really participate in this proceeding. There was this concern in the past that because of the system of bidding areas, maybe just the big mining companies, the major ones, could access these mining titles. And when you see, when we look in perspective to these rounds, we can see that lots and lots of small mining companies had access to some specific areas, which the value that they bid was not very high. It was okay for their budget, and we really saw this evolving during the past. So just to finish here, when we look to the future, I would just let me just stop sharing. It's not necessary anymore. What we look in the future as two, I think it was 1 or 2 weeks ago, the agency published some information that is starting to set this new round. It's going to be the eighth one. So it's expected to 2024, we're going to see a new round of bids, probably more than 1,000 areas scattered through all the territory of Brazil. And something that the industry is waiting, is eager to have some information about it. And we understand that probably is going to open more opportunities in investment in Brazil, especially considering this new element and these new substances that have been seen in Brazil, especially considering the transition, the energy transition, and this rush that we've seen from some companies, especially in Canada, Australia, in some pieces of Europe, to access lithium, cobalt, nickel, copper, and some other substances, especially rare earths here. So I think that's it. If, of course, Daniel, please, if the group wants to have access to this presentation, I can send to you, and you can forward to the rest of the group. And thank you very much for this opportunity. Gracias, Tiago, por tu presentación. Este sistema nuevo que se está implementando o que se ha implementado en Brasil, digamos que pone sobre la mesa un tema muy interesante y es si estos procesos de competitividad finalmente generan mayores beneficios al Estado, porque como lo dices, casi que se enfoca principalmente en un tema económico, ¿cómo se sopesa para realmente revisar por parte de las autoridades que en estas propuestas no solo se enfoca en lo económico, sino que realmente los proyectos tengan la capacidad técnica, la idoneidad técnica para poder llevar a cabo pues lo que se están comprometiendo a hacer? Pero además,
porque en Colombia tuvimos unos intentos, incluso pues hubo unas adjudicaciones a través de unos procesos también de competitivos, un poco de subasta, como lo presentas tú, que ya con este nuevo pues gobierno no ha vuelto a haber rondas, pero que implica también de parte del Estado no una actitud pasiva como hoy en día existe con los sistemas, digamos, de contratación por concesión, sino realmente que haya una organización y una capacidad de tener la información geológica necesaria, información, digamos, que sirva tanto al Estado, pero como a los oferentes, para presentar propuestas, digamos, como estas. Creo que este tema en particular daría para tener todo un panel solo hablando de esto y de las experiencias que hemos tenido en la región. Pero pues muchas gracias, por tu presentación. Thank you. Ahora, bueno, vamos con Raúl Ferreira. Raúl es socio líder de la práctica de minería de la firma Payet Rey Caubi Pérez, abogados en Perú, y nos va a hablar un poco acerca de cómo esta hiperregulación y regulación posterior a que vienes surgiendo puede o no atraer una inversión o afectar la inversión. Raúl, bienvenido, me encanta verte y adelante, por favor. Hola Dani, ¿qué tal? Gracias. Gracias a Lipa por la oportunidad y a los que nos oyen y nos ven esta mañana. En realidad, sí, volviendo un poco a Perú y a los retos que planteaba el doctor Nakaya, podemos mirar un poco más de cerca lo que podemos entender como la erosión que ha sufrido, que han sufrido las instituciones del derecho minero como herramientas de atracción y de protección de la inversión, ¿no? Dentro de estas instituciones podemos hablar, y me quiero enfocar en la concesión minera. Desde comienzos de los 90, la concesión minera y el marco regulatorio en torno a ella fueron concebidos como justamente herramientas para promover y proteger esta inversión que necesitábamos como país, ¿no es cierto? Como región. Así, las características de nuestro derecho minero eran beneficiosas para el inversionista, ¿no? Era muy claro, muy asertivo, predictivo, ¿no? Y vamos a ver cómo, con el paso del tiempo, estas características se van perdiendo, se van modificando, se van adendando para dar paso a una nueva regulación como resultado, ¿no? Las características de la concesión minera, junto con el de otras instituciones, dieron lugar a lo que luego se conocería como la Ley Modelo de Minería de Latinoamérica. ¿Sí? Esto era mundialmente conocido y, o sea, había mucha confianza en esta Ley Modelo, ¿no? Que era el conjunto de regulaciones que se implementaron en la región para justamente atraer y dar estabilidad a esta inversión. Estas características dotaban a la concesión minera peruana de seguridad jurídica, ¿no? Creo que esa es la base de nuestra regulación. Estabilidad en cuanto a su contenido, plazo indefinido, básico, básico para nosotros en Perú, ¿no? Después de haber escuchado un poco a la doctora Martínez y al doctor de Matos, me voy dando cuenta que todos tenemos problemas compartidos. Bueno. Como decía, tenía un plazo indefinido, la posibilidad de transitar libremente de el inversionista entre la exploración y la explotación sin que medie una evaluación de sus condiciones, ¿no? Como decía el doctor de Matos, sin subjetividad. Simple y llanamente, yo tenía una concesión minera o tengo una concesión minera y puedo en el Perú transitar a la etapa de explotación sin que vengan a evaluar mis condiciones personales como inversionistas. Sin embargo, como ya se pronosticaba hace 20 años, ya se veía venir, este modelo enfrentaría retos, ¿no? En las distintas jurisdicciones donde se implementara, sujeto a las particularidades de cada jurisdicción que se analice. Sin embargo, tenemos factores comunes, como estamos empezando a ver con estas exposiciones, que van a afectar en mayor o menor medida a las instituciones del derecho minero.
En el Perú, por ejemplo, tenemos factores transversales como la descentralización, la hiperregulación, que ya también lo vamos a tratar, los conflictos sociales, entre otros, ¿no? Siendo esto así, tenemos lo que se llamaba en la doctrina la titularidad perfecta, en inglés el perfect tenure, que emanaba de la concesión minera, ¿no? La concesión minera me daba una titularidad perfecta. Esto hoy en día ha devenido en ser una declaración y a lo mucho en un mecanismo de adjudicación de potenciales derechos. Y acá es esta idea la quiero resaltar. La concesión minera ha devenido a ser una declaración y a lo mucho el mecanismo de adjudicación de potenciales derechos por orden de llegada que permite excluir a terceros en el aprovechamiento de un área minera, ¿no? Ojo que esto no implica el aprovechamiento para uno, porque como también adelantó el doctor Nakaya, esto va a estar sujeto a la obtención de muchísimos permisos, licencias y autorizaciones posteriores, ¿no? Pero por lo menos me permite asignar áreas y me permite excluir el futuro aprovechamiento para terceros. Con el paso de los años, o sea, esta idea perfecta de la concesión minera peruana ha venido siendo reformada directa e indirectamente, ¿no? Por ejemplo, con los años se incrementó el pago del derecho de vigencia, se incrementó el pago de la penalidad. Con estos incrementos se eleva la producción mínima para mantener la concesión vigente y, consecuentemente, la inversión mínima para eximirme del pago de la penalidad. Entonces, ya estábamos hablando de costos mucho más altos. Se eliminó la posibilidad, esto es clave, de mantener la concesión minera vigente indefinidamente mediante el pago de la penalidad. Antes uno podía simplemente hacer pagos sin tener que poner la concesión en producción y mantenerla vigente indefinidamente, ¿no? Hoy día eso ya no es posible. Esto es, fue un giro muy importante, ¿no?, en nuestra regulación. Como resultado de esto, y esta es una consideración personal, como resultado de la imposibilidad de mantenerla vigente indefinidamente, se le quita un poco la capacidad de ser colateral a las concesiones mineras, ¿no? Eventualmente van a caducar. Entonces, ya tenemos un horizonte marcado si es que no entran en producción. Poner una concesión minera en producción no es algo que cualquiera pueda hacer libremente o tan fácilmente, ¿no? Se ha ido incrementando el número de entidades dominantes que intervienen en el título de concesión minera. No solamente que sea hiperregulado alrededor, sino que los procedimientos se hacen cada vez más inciertos y intervienen más autoridades, con lo cual uno no tiene certidumbre jurídica sobre el resultado, ¿no? Esto complica más las cosas y los posterga, ¿no? Una situación que ha tenido un efecto importante sobre la concesión minera es el creciente número de permisos. Y ya lo decíamos, ¿no? La hiperregulación ambiental que deben obtenerse para los derechos de acuerdo a la ley general de minería que emanaban de la sola concesión minera. Es decir, antes la concesión minera me otorgaba ciertos derechos y esto está claramente establecido en la ley vigente actualmente. Sin embargo, yo necesito, para ejercerlos en la realidad, en la práctica, necesito obtener permisos que desarrollen el ejercicio de esos derechos. Entonces, decíamos por eso que la concesión minera ha devenido declarativa, ¿no? Y que su solo efecto es el de excluir a terceros del aprovechamiento de los minerales que yo ya he solicitado. Pero no solo esto, luego de contar con la concesión minera y los permisos así otorgados, viene la autorización de inicio de actividades, que podría ser una simple declaración del titular minero sobre el momento en el que va a iniciar efectivamente sus actividades mineras. Sin embargo, la autoridad peruana ha aprovechado este momento para hacer una evaluación adicional de requisitos, para revisar de nuevo el cumplimiento de requisitos que probablemente se hayan presentado anteriormente como parte de los otros permisos,
Y no solo esto, además aprovecha este momento para verificar la oportunidad de conducir o no una consulta previa. Entonces, si vemos que tenemos la concesión minera, tenemos los permisos, tenemos la autorización de inicio de actividades y posteriormente tenemos la consulta previa. Entonces, es toda esta cadena de requisitos concatenada, porque además no muchos se superponen entre sí, sino que tengo que esperar cumplir con uno para poder pasar al siguiente, que toma pues muchísimo tiempo para poder poner un proyecto en exploración o en explotación, ¿no? O sea, los plazos legales claramente no se cumplen y esto es excesivo, ¿no? La consulta ha impactado la concesión minera y a los derechos que ella otorga, entonces, en cuanto a plazo y certidumbre, ¿no? Vemos que la certidumbre se va perdiendo cada vez más. Si bien la consulta previa, por definición, es responsabilidad del Estado y de su resultado, depende la autorización de inicio de actividades en última cuenta. No hay plazos preestablecidos en todo el procedimiento de consulta previa que estén plenamente fijados. Es decir, acá quiero llegar a un punto. La consulta previa es de cuenta del Estado. El Estado establece que la va a llevar a cabo en un plazo determinado. Sin embargo, no todas sus actuaciones tienen un plazo para cumplirse. Es decir, podría demorarse más porque no hay plazo para todo. Entonces, no sabemos cuándo vamos a concluir con ella y no sabemos cuándo nos van a dar la autorización de inicio de actividades, que iba a ser una declaración formal, ¿no? Entonces, finalmente, y para no parecer tan pesimista, debemos también mencionar la minería informal. Y acá quiero regresar un poco a esta idea de la concesión minera, que era una declaración que me iba a permitir adjudicar áreas y excluir a terceros, ¿no? Sin embargo, con el desarrollo que ha tenido el tratamiento de la minería informal en el Perú, esta exclusión de terceros cada vez es más difícil o cada vez se va borrando. ¿Por qué? Porque el minero informal que se ubica sobre una concesión minera otorgada, puede permanecer en ella y hacer sus trabajos hasta que no sea excluido del registro de mineros informales. Y esta exclusión, para en muchos casos, ya lleva más de 12 años entrando. Es decir, el régimen de minería informal en el Perú, desde que se empezó a implementar, ya tiene casi 12 años. Y hasta la fecha, no en todos los casos es posible excluir a todos los mineros informales. Aún así, no vayan a contar con la autorización del titular minero formal. Es decir, tampoco los puedo excluir. Entonces, y acá volvemos al comienzo, ¿de qué concesión minera estamos hablando? ¿No? ¿De qué derechos que mandan de la concesión minera estamos hablando? Esa titularidad perfecta que teníamos desde el comienzo de los 90s. Se ha ido perdiendo por la regulación directa y por la regulación indirecta que hemos tenido en torno a minería informal, minería ilegal, derechos ambientales, permisos. Entonces, nos enfrentamos al menoscabo de esta institución y a la poca protección que está teniendo la inversión privada. Y eso es, Dani. Gracias, Raúl. Efectivamente, volvemos y seguimos viendo un poco lo que le está sucediendo pues, a esta industria minera con relación al plazo y la certidumbre. Cuando uno se sienta con los clientes un poco que quieren llegar a invertir en el país con relación al plazo, no hay forma de determinarlo. Depende de las regiones, depende de dónde está ubicado, cuáles son, digamos, las comunidades con las que tengo que trabajar, etcétera. Y esto
lo que está generando al final es que este negocio cada vez es más complejo por precisamente esa falta de certidumbre en los tiempos. Un tema súper relevante es el planeamiento del proyecto, ¿no? Y cómo el planeamiento del proyecto en gabinete se va a alinear con los plazos que nos va a poner la autoridad al frente. Porque, claro, viene el inversionista con un cronograma, con fondos para un cronograma predeterminado y a la hora de invertir o no los puede invertir o se demoran los permisos y ya los fondos no están disponibles o mejor los uso para otro proyecto, ¿no? Va a tenerlos sentados esperando que me den el permiso, que pueden demorar años, o sea, no estamos hablando solamente de meses. De Entonces, acuerdo. es muy retador. De acuerdo, así es. Y creo que además aquí entramos y vamos a hacer un zoom a un tema muy particular con la participación de Luis Vicente Bustos Niño a todo el asunto relacionado con la debida diligencia en derechos humanos que cada vez se vuelve más relevante para el sector minero. Luis Vicente es docente investigador del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado de Colombia. Luis, muchas gracias por asistir y adelante con tu presentación. No, un gusto, Daniela, muchas gracias. Primero quiero confirmar si me escuchan fuerte y claro. Sí, Y perfecto. segundo, voy a rogar al cielo que el vecino que lo encontré, que está taladrando, logre, y haciendo reformas en su apartamento, haya detenido la obra unos momentos para poder compartir con ustedes. También quiero confirmar si en este momento están viendo Sí. mi pantalla. Obviamente tengo que disculparme si encuentran un ruido ambiente y esperemos que no suceda esto. Entonces, efectivamente, Daniela me ha encargado de trabajar el tema de debida diligencia en derechos humanos en el sector minero, como bien lo describe ella. Quisiera, antes del inicio, agradecer a las autoridades del Instituto Peruano de Arbitraje, en especial al doctor José Espinosa y a Maritza Utia por su organización y pues obviamente a nuestro moderador. Entonces, ¿qué es la debida diligencia en derechos humanos y por qué es tan importante para el sector minero? Empecemos por ahí, ¿cierto? Este concepto que nace o comienza a aparecer desde el 2011 con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, o más conocidos como los principios RAGI, porque John RAGI fue a quien delegaron en Naciones Unidas para avanzar en estos temas. Y gracias a John Rogge tenemos esta perspectiva de proteger, respetar y remediar de las empresas sobre los derechos humanos. Termina concretándose en cierto tipo de responsabilidades a no infringir pues, los derechos humanos como los conocemos por parte de las empresas y a responder hacia esas consecuencias negativas que hay, ¿cierto? Esto digamos que es una sobresimplificación de cómo llegamos a esto, pero pues, la idea es respetar el tiempo que nos han asignado. En últimas, y aquí vamos a decir, voy a tomar esta definición del CERLAC para quienes quieran revisar un poco y ir hacia la letra de qué es la debida diligencia de derechos humanos. Y vamos a hablarlo como un proceso. A mí me gusta decirle más herramienta, pero pues yo lo defino como un proceso, está bien. Un proceso continuo de gestión que permita a las empresas identificar, prevenir, mitigar y responder. Fíjense que tiene su conexión con el proteger, respetar y remediar de John Rogers, no es, digamos, aleatorio este vínculo. Estas consecuencias negativas sobre los derechos humanos que se pueden generar por las operaciones, ¿cierto? Ahora, también sobre los productos o servicios prestados y por sus relaciones comerciales. Luis, Esto es perdóname. Creo que discúlpeme, sí. no estás pasando las diapositivas, estás en la primera. Ok, entonces vamos a regresarnos un Ahora sí, momento. ya. La Creo que vamos segunda. a, estamos en la segunda. Vamos Sí. a agrandarlo así y vamos a ir así para poder proseguir con ustedes. Efectivamente, entonces les estaba hablando de la evolución que ven a la izquierda desde el 2011, los principios RAGI, y aquí está y esta definición que nos ofrece el CERLAC, que quería destacar algunas cosas, como lo directamente relacionado con las operaciones y sus relaciones comerciales. Incluso se habla de cuando no hayan contribuido a generarlas. Entonces, si se fijan, vamos del 2011 hacia una aproximación que es de ampliar esa responsabilidad o ese espacio que tiene la empresa sobre control sobre las actividades que pasan en su entorno de operación. Ahora, esto no es gratis
las directrices de la OCDE las han utilizado, las declaraciones tripartitas sobre empresas multinacionales de la OIT también las han tenido. Y si lo vimos, y si lo vemos de esta manera, es una respuesta de la responsabilidad social empresarial o de la ASG al fomento de buenas prácticas. Y si aquí estamos hablando de estándares éticos y sobre sostenibilidad, y estoy hablándoles del mundo del soft law, ¿cierto? Ahí estamos, ¿cierto? Y cómo estos estándares han ido incluyendo en estándares muy influyentes como los del ICMM, que constantemente nombran esta responsabilidad de respeto a los derechos humanos. Ahora, necesidad sobre este tema, sí, toda la del mundo. Efectivamente, nosotros vivimos y operamos en espacios y en países donde pues hay una deuda social en derechos humanos muy importante y pues yo creo que ese debate está más que superado, que el uso de estas herramientas, de estos estándares, es necesario, ¿cierto? Ahora bien, al principio se planteaba un tema de la licencia social para operar, ¿cierto? Y yo creo que ahí viene un poco el núcleo de esta discusión. ¿En qué momento la responsabilidad social empresarial empuja tanto un tema o pone bajo el reflector un tema? Y estas obligaciones, estas ideas que se manejan desde la responsabilidad social empresarial pasan a ser parte de una norma o de una ley. Y fíjense con la LSO, con la licencia social por operar, lo noto por una pregunta a las que llegó el público mientras escuchábamos a los anteriores panelistas. Se dice, bueno, pero al final, ¿quién es el responsable de la licencia social para operar? O sea, ¿es el Estado, es la empresa, las mismas comunidades tienen que ver ahí? Y ahí viene el punto, y es que definitivamente en estos temas estamos hablando de normas no vinculantes dentro de la estructura legal. ¿En qué momento damos el salto de esta debida diligencia entendida como un estándar, entendida como una buena práctica a la normatividad? Y ahí viene la relevancia de estar hablando en este panel del tema. Para el 2023 vamos a encontrar una directiva sobre sostenibilidad empresarial y debida diligencia de la Unión Europea. Espero que estén viendo mi segundo slide. Espero que sí. Por favor, me confirman si no es así. Sí. Gracias. Estamos bien. Muchas gracias. Entonces, empujó tanto este tema la responsabilidad social empresarial que saltó en el ámbito europeo, solamente pasa en el ámbito europeo, esta directiva sobre sostenibilidad empresarial y debida diligencia, en donde a través de una norma se obligan a las empresas a integrar los derechos humanos y su impacto medioambiental a su sistema de gestión. Es decir, es obligatorio. También los obligan a identificar, poner y poner fin a prevenir y mitigar. Recuérdense de los principios de John Ruggie, de los cuales hablábamos cuando inició este movimiento por allá en el 2011, sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Y vincularon temas, la doctora Adriana en algún momento lo mencionaba dentro de su presentación, relacionados con calentamiento global, sostenibilidad y mitigación del cambio climático, que tienen mucho que ver con el tema de transición energética. Ahora, las consecuencias, al ser norma, pues estamos hablando de unas consecuencias. Es decir, esta directiva también habla de sanciones, multas y órdenes de incumplimiento que va a tener que imponer cada Estado miembro y también a nivel comunitario, a quienes no se adapten y tomen y cumplan esta directiva. Más allá de eso, también la norma habla de una responsabilidad civil, que los Estados miembros van a tener que entrar a garantizar a las víctimas de quienes hayan cometido, digamos, que hayan, frente a los que se haya violado los derechos humanos. Y por lo tanto, al hablar de responsabilidad civil, vamos a estar hablando de una indemnización. Esto ya nos lleva a otro nivel. Esto ya no es ese estándar que hablábamos de responsabilidad social empresarial. Nos estamos hablando de una responsabilidad de orden legal que está aterrizando desde la directiva europea. Ahora, la gran pregunta que tenemos, y se las presento al lado derecho de la presentación, es si en Latinoamérica debemos incluir dentro de nuestra legislación una obligación a cargo de las empresas en la que se constituya como tal una obligación, es decir, que sea binding, de adelantar una debida diligencia en derechos humanos a lo largo de todas nuestras actividades. Y es la pregunta que quiero que, por favor, cada uno de ustedes que nos escuchan se la hagan. ¿Es necesario? Entonces yo veo tres posibilidades. Una, que es la inacción, que yo no creo que sea una posibilidad real,
porque es no hacer nada. Y es que dentro de la experiencia que hemos tenido del sector minero, del sector extractivo, del sector minero energético, la inacción sale muy cara. Realmente el permitir que nos defina la agenda otras fuerzas dentro del juego democrático, llámese la sociedad civil sin una, la sociedad civil o el mismo Estado simplemente imponiendo sus visiones, pues sale muy caro. Y la no participación, el no alzar la voz, el no participar en este debate, sale muy caro para la industria. La otra es no incluir y no crearla, pero, ahí sí va a ser un pero, con P mayúscula y en negrilla, fortaleciendo, operando y ejecutando los instrumentos con los que ya contamos, es decir, hacerlos operativos, hacerlos efectivos, porque hay una serie de instrumentos que no hemos terminado de crear, que no hemos terminado de generarles una operatividad, que realmente están a la mitad de su desarrollo y de su implementación, por más que ya son viejos, como el caso de la consulta previa, pues muy amablemente el anterior expositor mencionaba el caso de la consulta previa en el Perú, en el caso de nosotros, es un instrumento que existe hace mucho tiempo desde nuestra constitución del 91 y que ha tenido un desarrollo jurisprudencial altísimo, pero no se ha terminado de inventar. Podríamos profundizar sobre eso, pero voy un poco adelante. Otro instrumento que es más novedoso, el acuerdo de Escazú, ¿cierto? Y que en el caso colombiano va a tener que necesariamente, impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, tener un desarrollo regulatorio. Y les voy a hablar de otro instrumento también muy interesante al cual hay que colocarle la lupa en el caso colombiano, la ley de pasivos ambientales, la reciente ley de pasivos ambientales en Colombia, que en últimas, de manera responsable, por lo menos ha empezado a pensar, ok, no toda afectación ambiental es un pasivo ambiental. ¿Qué es un pasivo ambiental y en qué casos podemos identificar responsables del pasivo ambiental? ¿Y cómo va a haber una corresponsabilidad en esos casos? Y también está, falta todo su desarrollo regulatorio. Entonces, inacción, no recomendable, no incluir, pero la justificación es que vamos a alimentar nuestros instrumentos con los que ya contamos. Y la tercera, si ya definitivamente vamos a incluirla, vamos a hacerlo, pero de manera responsable. Varios de mis antecesores han hablado de esa falta de técnica legislativa, de esa falta de técnica regulatoria y lo caro que sale, lo difícil que es para una empresa, ¿cierto? Y para la inversión recibir estos nuevos instrumentos sin una claridad. En ese caso, yo y sugerimos que si se va a incluir este tipo de regulación, es necesario e imperativo que haya una identificación del órgano de la entidad responsable, porque no se puede hacer una norma que simplemente diga, se va a la supera toda operación minera de empresas mineras en el país, va a tener que incluir dentro de sus obligaciones una debida diligencia en derechos humanos, identificar quién es el responsable de este seguimiento. Segundo, que esta entidad sea un órgano fuerte, con capacidad presupuestaria, con capacidad de ir al territorio que es donde operamos, donde operan es la mayoría de estas empresas, donde no hay Estado y donde hay que llevar seguramente a funcionarios a revisar y hacer y a generar una operación en estos espacios, lejanos de Bogotá, lejanos de Medellín, lejanos de Cali, y hacer una diferenciación de cuáles empresas van a estar involucradas. Porque en la directiva europea, digamos que hicieron un ejercicio similar y hay que ver si van a estar todas las actividades, ¿cierto? Y recuerdo que nosotros tenemos varios tipos de minería y varias escalas de minería. Va a aplicar a todas por ingreso. Se va a aplicar solo a las empresas que reportaron ingresos a X época, por X valor, por número de trabajadores, ¿cierto? O por región. Vamos a darle una dimensión especial de este tratamiento a ciertas regiones que tienen unas deficiencias en el tema de derechos humanos. En el caso colombiano se puede hablar del Chocó, se puede hablar del norte del país. Y obviamente, y esto se pediría, que sea un periodo de transición. En el caso de la directiva europea se dan 2 años. Yo creo que en el caso latinoamericano necesitaríamos un poco más. Otro tema que es muy importante
y es el del acompañamiento y la vinculación del Estado para llegar a estos acuerdos. Y con esto quiero cerrar esta reflexión corta, obviamente abierto a que lo hablemos, que lo discutamos más adelante, eso es lo que nos indica Daniela. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: de nada nos sirve un mecanismo incluir una obligación como esta, ¿cierto? Cuando a futuro lo que vamos a generar, ¿cierto? Son conflictos legales, ¿cierto? Bien en sede nacional o en sede de arbitraje internacional, por temáticas como la explotación indirecta, como una violación de los contratos, por un incumplimiento de la concesión otorgada, etcétera, ¿cierto? Que efectivamente, seguramente a la empresa le va a entregar una sentencia, ¿cierto? Una decisión a favor, que en últimas la va a terminar enmarcando en sus oficinas, porque al final el sancionado va a ser el Estado colombiano, o pongan el nombre que el país que recibió esta inversión y pues que intentó implementar este tipo de regulación de manera ineficiente, pero que a la hora de cobrarlo, pues no se compadece con la inversión que se hizo en el país, no se compadece con el desgaste en arbitramiento, si es el caso, o en el desgaste judicial en el orden interno que se tuvo que pasar por los años de inacción e inoperatividad. Y realmente ya desde la visión de las comunidades o desde la visión de país, se perdió una cantidad de tiempo y de recursos desgastándonos en estos procesos. Por eso la importancia de la frase roja que coloco al final. Si vamos a implementar este tipo de acciones de integrar la debida diligencia obligatoria para la actividad minera, necesitamos desde el inicio un acompañamiento y vinculación del Estado a través de la misma. Es decir, que no se deje a la empresa, lo que siempre hemos dicho y hace mucho rato se viene pregonando, reemplazando al Estado en sus operaciones, sino aceptar que acá hay una corresponsabilidad en temas de derechos humanos y cómo vamos a atender, digamos, de la mejor manera esta aproximación. Luis. Obviamente, varias ideas por desarrollar y hasta ahí lo dejo. Sí, señora. Gracias, Luis. Qué pena que te tenga que ir cerrando porque ya nos queda pocos minutos y tenemos además una presentación muy importante y doy paso directo a Diego Romero. Diego es asociado de la oficina de París de la firma Latham & Watkins, LLP, en la práctica de arbitraje internacional y de inversión con una vasta experiencia en arbitrajes que involucran a Latinoamérica. Diego, adelante, discúlpanos que nos ha quedado poco tiempo, pero tu participación es absolutamente indispensable. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Buenos días a todos en América. ¿Cómo están? Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias al IPA por la invitación. Y pues antes de comenzar, yo simplemente quiero precisar que las opiniones que daré en este panel son responsabilidad exclusiva mía. No representan necesariamente la posición de mi firma ni de mis clientes. Entonces, con eso empecemos. Voy a compartir una presentación muy pequeña simplemente para que me ayude en la presentación. Entonces, la voy a poner rápidamente. Entonces, ¿la están viendo ya? Sí, ¿no? Sí. Ok, entonces simplemente para enfocar el tema, quisiera recapitular brevemente, posiblemente el auditorio ya lo conoce, cuáles son los estándares de protección en el arbitraje de inversión y cuáles son los más relevantes o cuáles son los que se invocan más frecuentemente en disputas relacionadas con proyectos mineros. Pues la primera, que es la más clásica, que es la que dio origen realmente al arbitraje de inversión, es la prohibición de expropiación sin indemnización. Obviamente los estados tienen el derecho de expropiar, de despojar a particulares de sus propiedades siempre y cuando paguen una indemnización justa, pronta y adecuada. Lo que no pueden hacer o lo que constituye una violación de sus obligaciones internacionales bajo los tratados es no indemnizar. La expropiación puede ser directa cuando básicamente nacionalizan, cuando expiden un decreto nacionalizando una inversión,
o cuando se hace mediante una serie de medidas indirectas que no despojan del título, sino que simplemente privan a la inversión de cualquier uso. Esa es la más frecuente, esa es la que ocurre más frecuentemente en los casos más recientes de arbitraje internacional de inversión. También el segundo estándar, bueno, y creo que el hecho más distintivo de la expropiación es obviamente ese despojo de cualquier uso permanente e irreversible de la inversión. Cuando eso no ocurre, se pueden hablar de otro tipo de violaciones, pero creo que el elemento distintivo de la expropiación sin indemnización es que la inversión queda completamente sin valor y es completamente destruida. Pasando al trato justo y equitativo, que es tal vez la base para la mayoría de las reclamaciones en la actualidad, justamente porque no tiene ese elemento de despojación permanente e irreversible, consiste básicamente y de manera muy ambigua en tratar al inversionista de una forma justa y equitativa. Eso se ha entendido de varias maneras y obviamente también todo depende del tratado en cuestión. Los tratados tienen formulaciones ligeramente distintas que llevan también a consecuencias distintas, pero tradicionalmente o generalmente se entiende que la obligación de conceder trato justo y equitativo incluye no frustrar las expectativas legítimas de los inversionistas, no incurrir en denegación de justicia, no incurrir en arbitrariedad, no incurrir en inestabilidad jurídica y tampoco actuar con falta de transparencia. En este aspecto, creo que es muy importante para el sector minero y respecto al tema de las expectativas legítimas, es la debida diligencia que ya habíamos hablado. El inversionista tiene una carga de saber o de indagar cuál es el estado jurídico, social y económico del lugar a donde va a invertir. Porque justamente ese estado o esas condiciones van a determinar las expectativas que puede tener o las que puede invocar más adelante cuando haya algún problema. Es muy distinto invertir en Canadá en un proyecto minero que invertir en Colombia o en Perú. Y eso creo que lo evalúan siempre los tribunales de inversión. Los tribunales de inversión siempre son muy incisivos en las circunstancias en las cuales se realiza la inversión y pues van a atender mucho a eso. Por eso la debida diligencia jurídica, en derechos humanos, en todos los aspectos es muy importante para el desarrollo de un proyecto minero. Y finalmente, el otro estándar que se invoca frecuentemente es la protección y seguridad plena. Tradicionalmente, aunque es un debate tal vez ya superado, se debate si la protección y seguridad plenas incluye la seguridad física y la seguridad jurídica. Actualmente se entiende que es protección a la integridad física de la inversión. Y esto de nuevo viene mucho a los temas de minería que se están debatiendo actualmente. Por ejemplo, la minería ilegal, los bloqueos, todo eso, eventualmente, dependiendo de las circunstancias, podría constituir una violación del estándar de protección y seguridad plenas. Entonces, estamos hablando también de los derechos humanos. Y una de las preguntas que Daniela nos hizo para este panel es si han habido tribunales de inversión que han conocido de reclamaciones de derechos humanos en materia minera. Pues la respuesta es muy sencilla. Como Luis Vicente ya había manifestado anteriormente, existen instrumentos de derechos humanos que vinculan a las empresas, pero debido a la fragmentación que existe en el derecho internacional y en el arbitraje de inversiones, pues la jurisdicción de los tribunales está limitada a lo que está pactado en los tratados. Y estos tratados, o por lo menos los que han sido objeto de arbitrajes hasta el momento, muy pocos de ellos tienen normas sobre derechos humanos que se puedan exigir en esa sede. Entonces, ese es un primer limitante. La jurisdicción de los tribunales de arbitraje, los tribunales de inversión casi nunca tienen jurisdicción para conocer de reclamaciones sobre derechos humanos. A la fecha, solo existe un caso Urbaser contra Argentina, que no es un caso de minería, en donde Argentina presentó una demanda reconvencional alegando la violación del derecho al agua y al alcantarillado y a la sanidad potable,
como consecuencia de las conductas que incurrió la demandante. El tribunal encontró que había jurisdicción, pero en el fondo desechó la reclamación. Entonces, como dije, esto es un primer limitante para que hayan temas de o reclamaciones, al menos de derechos humanos, en el arbitraje de inversión. El segundo es, ok, asumiendo que hay jurisdicción, ¿cuáles derechos humanos estamos hablando? Y como ya se ha dicho antes, ¿quién es el responsable de cumplirlos? Tradicionalmente se ha entendido que son los estados. Los estados son los que tienen que garantizar, los que deben velar por la protección de los derechos humanos. Como dijo también Luis Vicente, eso ya se ha venido empezando a replantear un poco más y se ha extendido que las empresas también son corresponsables de los derechos humanos y por lo menos, al menos, tienen la obligación de no impedir que se protejan los derechos humanos. Pero nuevamente es un paso un poco limitado. Donde sí se ven cuestiones de derechos humanos un poco más, de una manera más cercana, es a través del contexto fáctico de las controversias. Y ya vamos a pasar al tema que creo que todo el mundo quiere hablar, que es la licencia social para operar. Ahí es donde realmente el tema de los derechos humanos surge en el arbitraje de inversión. Y para ello, pues aquí tengo una lista de los casos donde realmente ha salido hasta el momento, que pues, desarrollaré rápidamente enseguida. Entonces, en el caso Bear Creek, es básicamente el caso hito en materia de arbitraje de inversión sobre licencia social para operar. Es un caso que involucra obviamente Perú. Se revocó una concesión pues al demandante, al titular minero, porque la concesión previa de la misma había ocasionado situaciones y desórdenes de orden público. O sea, Perú decidió revocar la concesión para tratar de abordar la problemática de orden público que se había generado. Bear Creek demandó, obviamente, pues porque dijo que eso constituía una expropiación, una violación del estatuto de trato justo y equitativo. Y en el arbitraje, Perú se defendió diciendo que Bear Creek, el demandante, había causado dicha situación al no haber obtenido su licencia social para operar. Es decir, no había establecido relaciones positivas con la comunidad que hubieran impedido que se generaran esos desórdenes y esas situaciones de orden público. El tribunal, al final, se fue con la parte demandante, encontró que había habido una expropiación, efectivamente, pero reconoció efectivamente que la licencia social para operar es una carga del inversionista, o sea, lo dijo en términos claros, es algo que el inversionista tiene que realizar, pero que en este caso el inversionista había cumplido con lo que la ley peruana le exigía en términos de licenciamiento social. Y además, en el caso concreto, el tribunal encontró que las actividades de licenciamiento social, es decir, la explicación del proyecto, la consulta, todas las actividades que el inversionista había tratado para acercar el proyecto a la comunidad, habían sido avaladas por el Estado. El Estado no había objetado, el Estado había estado presente y no había dicho nada. Entonces, para el tribunal, consideró que ese esfuerzo de buena fe del inversionista era suficiente para obtener su licencia social y en consecuencia, pues dijo, el inversionista hizo lo razonablemente posible e igual le quitaron la concesión, no hay lugar a indemnización. En el caso Copper Mesa contra Ecuador sucedió algo similar, pero ahí lo interesante es que el tribunal descontó de la indemnización al inversionista un 30% como consecuencia de la falta de licencia social para operar, porque en ese caso lo que encontró el tribunal fue que el inversionista había, además de no haber establecido relaciones positivas con la comunidad, se había puesto a ejercer actos de violencia contra los manifestantes, contra las protestas, lo cual había obviamente exacerbado la situación. Entonces, en la diapositiva simplemente brevemente habló de que la licencia social obviamente es un concepto realmente extralegal.
Es un concepto desarrollado por la misma industria minera para asegurar su viabilidad. Es una cosa que surge de la necesidad, de la práctica, pero que tiene unos límites inciertos y eso justamente hace difícil para un inversionista poder saber cuándo ha cumplido con su carga de obtener su licencia social y en consecuencia, pues poder legítimamente presentar una reclamación. Hay un caso adicional, el caso que está en la diapositiva Lupaca Gold contra Perú, es un caso que está en trámite en este momento, pero cuyo laudo se espera este año. Es un caso donde, similarmente, una concesión minera en Perú fue básicamente destruida, digamos, o el proyecto fracasó debido a múltiples bloqueos, protestas de la comunidad. Y Perú ahí se está defendiendo diciendo que la causa de esas protestas, de esos bloqueos, de todo ese fracaso del proyecto como consecuencia del malestar social, obedece a la falta de licencia social para operar. Entonces, este caso que es muy anticipado porque realmente es justamente solamente ese punto, esa es la única defensa básicamente de Perú, pues nos va a dar muchas luces sobre cuáles son los límites de la licencia. Yo tengo que nego ¿Hasta cuándo tengo que seguir tratando de establecer relaciones positivas con la comunidad? ¿Tengo que alcanzar el 100% de la aprobación de la comunidad, el 75, el 50? ¿Cómo sé yo que he obtenido la licencia social para operar? Desafortunadamente, más que respuestas, tal vez los estoy dejando con más preguntas, pero como digo, este caso y tal vez otros que vienen pronto podrán dar más luces sobre cómo operan la práctica de la licencia social, porque conceptualmente es muy sencillo decir, todos nos tenemos que llevar bien, tenemos que hacer el esfuerzo por que tengamos relaciones positivas, pero en la práctica establecer eso creo que es mucho más difícil. Y finalmente, un último punto de la minería ilegal que también me lo habías propuesto. La minería ilegal obviamente es un problema gravísimo, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, tal vez también en África. Es un problema muy complicado. El arbitraje de inversión yo creo que puede ofrecer herramientas para los inversionistas para defenderse de ella o al menos obtener una indemnización. Pero creo que tiene que entenderse un poco más sus límites y, digamos, las condiciones bajo las cuales puede operar. Como ya les había dicho, bajo el estándar de trato justo y equitativo y pues, protección y seguridad plenas, el Estado tiene una obligación de proteger al inversionista de la minería ilegal, básicamente, en general. Una obligación, digamos, muy general. Pero todo eso calificado con la debida diligencia del inversionista al momento de realizar su inversión. ¿Qué sabía acerca de la minería legal cuando llegó? ¿Existía minería ilegal cuando él llegó? ¿Qué tan efectivos son los mecanismos que existían en la ley para hacerlo? Todo ese tipo de circunstancias, de nuevo, al momento de la inversión, pueden determinar qué tan factible es que una reclamación por minería ilegal pueda ser exitosa. Hay casos, digamos, hay un caso, no necesariamente con minería ilegal, pero sí como invasión a una propiedad. En África, donde el tribunal dijo, sí, el inversionista tenía su propiedad, al otro día empezaron a llegar invasiones de gente a explotar el terreno y el Estado no hizo nada. Ahí obviamente el Estado al final tuvo la obligación de indemnizar. Pero los casos de minería en América Latina son un poco más complicados que eso. Entonces, pues todo dependerá nuevamente del caso concreto, de las circunstancias de la inversión, de lo que se sabía. Pero bueno, pero sí, definitivamente es un problema complejo y también hay dos casos pendientes, uno que involucra a Colombia y otro con Perú, que probablemente salgan este año los laudos, que también nos darán luces sobre cómo se ve desde el arbitraje de inversión la minería ilegal. Muchas gracias, Diego, por tu explicación. También este tema nos daría para hablar solo en un panel. No nos queda mucho tiempo, nos hemos pasado unos minutos, así que pues le damos cierre. Muchas gracias a los panelistas que nos han acompañado con sus explicaciones. Seguimos
en estos debates que vale la pena pues, continuar dándolos y ver cómo desde también la academia, desde nuestras prácticas, podemos aportar a buscar una mejor estrategia para lograr una mejor gobernanza en todo lo que tiene que ver con el sector minero en los países de nuestra región, porque somos un jugador indispensable también a nivel de recursos en todo este esfuerzo por lograr una transición energética. Muchas gracias a todos y pues seguiremos en contacto. Sí, doctores, les pido por favor permanezcan Muchas 3 gracias. minutos con la cámara prendida para que el equipo de marketing de IPA pueda realizar una toma de foto para nuestras redes sociales, por favor. Perfecto, doctores, muchísimas gracias. Muchas Gracias, que gracias estén por muy acompañarnos. bien. Hasta luego. Muchas Por gracias. manera inmediata invitamos a los expositores de la segunda mesa a que puedan activar sus cámaras. Doctores, muy buenos días, Hola, muchas gracias. buenos días. No me deja activar mi cámara, creo que tienes que autorizarme. Ahorita no puedo. Ahora le doy otra vez un segundo. A ver, ahora sí. ¿Qué tal? Perfecto, fantástico. Muy buenos días, Gracias. doctor. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo panel del primer evento, la primera actividad académica que organiza el IPA en este 2024. Al público asistente, les comentamos que este segundo panel va a desarrollar el tema Mecanismos generales de resolución de conflictos en materia de recursos naturales. Para ello, en esta oportunidad, quien dirige la mesa como presidente o moderador de la misma es el doctor Mauricio Becerra de la Roca Donoso, quien es socio gerente de Becerra de la Roca Donoso y asociado. Su práctica cubre derecho corporativo, derecho administrativo, arbitraje y el sector de energía. El doctor Mauricio cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Se ha desempeñado como asesor legal del Banco Visa, jefe de la División Legal Operativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Es docente de posgrado en materia comercial y regulatoria en varias universidades como la Universidad Católica, la Universidad Andina, UTSA, entre otras universidades. También es árbitro activo desde hace más de 12 años en los centros de conciliación y arbitraje de las Cámaras de Comercio de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, y es miembro de la Comisión de Arbitraje de la ICC Bolivia. A continuación, le cedo el uso de la palabra al doctor para que tome la conducción del. Muchas gracias a la IPA por permitirnos este espacio para poder hablar de un tema tan importante como son los recursos naturales y los mecanismos generales de resolución de conflictos en esa área. Me acompañan en este panel abogados de renombre de toda nuestra región, quienes a través de su densa experiencia nos permitirán conocer a profundidad qué tipo de conflictos se presentan en torno a los recursos naturales y sus mecanismos de resolución más convenientes. Recordemos que este tema es de interés general para los países y profesionales de nuestra región, por lo que estoy seguro que esta conversación será muy enriquecedora para todos. Dicho esto, como una breve introducción a la temática, es preciso señalar que los recursos naturales son elementos de trascendencia para la vida y economía de los seres humanos. Por ello, históricamente, los recursos naturales y su explotación han acarreado diversos tipos de conflictos, desde guerras por territorios, disputas laborales, sociales, etcétera, hasta los conflictos emergentes de los contratos entre estados y empresas privadas para su explotación, que en su gran mayoría acaban por resolverse en tribunales internacionales, ¿no? Los países de nuestra región han enfrentado de manera particular grandes conflictos en torno a los recursos naturales y se menciona que se aplica la denominada maldición de los recursos naturales o la paradoja de la abundancia, ¿no? Fenómeno descrito y estudiado por Richard Auty, Jeffrey Sachs y Andrew Warner. Esta paradoja se refiere a la situación en la que los países y regiones que tienen abundancia de recursos naturales
especialmente aquellos no renovables, como minerales e hidrocarburos, experimentan un menor crecimiento económico y resultados de desarrollo menos favorables en comparación con aquellos países con menos recursos. Esta paradoja se puede atribuir a varios factores, como ser la dependencia económica, la volatilidad de los ingresos, desigualdades sociales, corrupción, gobernanza débil, etc. Lo cierto es que los recursos naturales no tienen por qué ser una maldición cuando las razones de la paradoja antes mencionadas son plenamente identificadas y existen los mecanismos para tratarlas. De esta manera, en este panel vamos a abordar los principales conflictos vinculados a los recursos naturales, los mecanismos empleados para resolverlos y vamos a dividirlo más o menos tratando los siguientes temas. En primer lugar, la identificación de los conflictos sobre recursos naturales, particularmente en los sectores de oil and gas y los que tienen que ver con el medio ambiente. El arbitraje de sus diferentes formas como método más empleado para la resolución de conflictos de recursos naturales, así como el rol de la conciliación y los amicus curia para una solución en estos temas. Y finalmente, la anticipación de nuevos conflictos en el contexto y manejo actual de los recursos naturales con relación a la transición energética. En primer término, vamos a cederle la palabra al doctor Gonzalo Chirinos, quien es abogado summa cum laude por la Universidad de Lima y máster en arbitraje transnacional y solución de disputas por Sciences Po en Francia. Ha sido miembro del equipo de arbitraje internacional de París de Mayer Brown y actualmente es asociado senior en el estudio Rodrigo Elías y Medrano en Lima. Es cofundador de Lima Very Young Arbitration Practitioners, es entrenador del equipo de Lima para competencias internacionales de arbitraje. El tema que vamos a tratar es, que él nos va a exponer, es las particularidades de la resolución de conflictos en los sectores de oil and gas, en el cual presentará las complejidades específicas relacionadas con estos sectores, abarcando a nivel general los conflictos que se demarcan que se presentan en diferentes jurisdicciones. Entonces, doctor Gonzalo, para empezar, digamos, en este tema, me permito hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de conflictos se pueden suscitar en los sectores de oil y gas y minería y quiénes son las partes involucradas? Hola Mauricio, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Lipa por la invitación. Sé que estamos con el tiempo justo, sé que somos un panel voluminoso, así que voy a intentar abordar esta pregunta de la manera más rápida y más precisa posible, pero lamentablemente en el contexto de que tenemos que entender que si hay un o dos sectores en el Perú y en general en la práctica que conocemos, que tienen complejidades y que pueden tener problemas por todos lados, literalmente, son la minería y el petróleo. Me voy a permitir compartir pantalla para que puedan ver, he hecho solamente una diapositiva, creo que sí la pueden ver, ¿correcto? Y que tiene una suerte de mapa conceptual que he preparado para que puedan acompañarme a ver cómo es que existe, pues, una complejidad en sí misma en este sector. Y voy a tratar en líneas generales al oil and gas y a la minería como parte del mismo sector. Tendrán dos o tres particularidades, pero lo que tienen, como bien decía Mauricio ahora al inicio en la presentación del panel, una situación particular, que es que siendo recursos naturales, el Estado tiene un involucramiento y una participación muchísimo más alta que en cualesquiera otros sectores productivos dentro del país. Además, por sus ubicaciones geográficas, y esto es algo que no sé si será coincidencia o simple y llanamente es una cuestión del azar, pero la ubicación geográfica y por lo tanto a las personas que están en la zona de influencia de estos proyectos hace que tengan una relevancia todavía mayor a la que
a la que normalmente otro tipo de proyectos puede tener respecto de la gente que opera cerca a la compañía que se constituye, ¿no? Y luego está finalmente lo que le pasa a toda empresa, que cuando trabaja, pues puede tener relaciones y conflictos con otras empresas. Entonces, el primer punto con el que yo quiero hablar es qué tipo de, para responder la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de conflictos se pueden suscitar en estos sectores? Bueno, se pueden suscitar conflictos de todo tipo, porque las relaciones de las empresas que hacen oil and gas o minería se encuentran tanto con el Estado, con las personas que están en su zona de influencia o con las empresas. Y entrando a detalle, la actividad estatal es fuerte en su interrelación con las empresas que hacen oil and gas o minería. Y está desde el principio, está desde el otorgamiento o la adjudicación del título legal para poder operar. Y acá sí hay una pequeña diferencia. En el Perú, por lo menos, el otorgamiento de la concesión minera es la consecuencia de un procedimiento administrativo y la concesión en sí misma no permite que el operador minero pueda desarrollar su proyecto. Además, hay concesiones que primero están para parte de exploración, luego para parte de explotación, luego para parte de beneficio minero y luego de transporte. O sea, es un procedimiento largo, pero se rige por las reglas del derecho administrativo. Distinto es el caso de los hidrocarburos, ¿no? Donde acá directamente el Estado adjudica a través de un contrato de concesión. Y acá encontramos una situación dual. No es puramente derecho administrativo, es un derecho. El Estado, actuando en su soberanía, contrata como si fuese un particular con la empresa. Entonces, ahí hay un primer involucramiento. En la operación, ni qué les digo, absolutamente todos los ministerios tienen relación con las operaciones de oil and gas o de minería. Hablamos del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Cultura, Ministerio de Economía, Ministerio del Ambiente y a su vez las entidades que están adscritas a ellos. También tenemos organismos constitucionalmente autónomos, el Ministerio Público, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, también se relacionan con las empresas que operan proyectos de oil and gas o de minería. El poder legislativo, sin duda, se expiden constantemente reglas al respecto y leyes con nombre y apellido que benefician o que afectan estos proyectos. Con las personas de la zona de influencia, necesariamente, para poder acceder a la tierra, en el caso de minería, se tiene que tener relación. Y en el marco de esas relaciones pueden generarse, a su vez, problemas, porque estas personas en la zona de influencia saben que tienen, pues, como se dice, la sartén por el mango. Entonces, si las relaciones se llevan de manera amistosa, no pasa ningún problema. Hemos escuchado a Diego Romero hablar de casos de arbitraje de inversión que pasan por la famosa licencia social. Pasa por esto, porque las personas en estas zonas de influencia tienen temas respecto de sus tierras y tienen temas también respecto de sus derechos. Y sus derechos que trascienden a los derechos, digamos, que comúnmente hablamos, ¿no? El derecho específicamente a la consulta previa para los que tienen la categoría de pueblos originarios, según lo establece el convenio 169 de la OIT. Las empresas de oil and gas o de minería están vinculadas con ellos a través primero de programas de responsabilidad social, pero en particular tienen que seguir estos procedimientos de consulta previa. ¿Qué pasa con países como Perú, como Ecuador, como Bolivia, que suscriben el convenio OIT, pero no lo reglamentan como tal dentro de su legislación, sino hasta tiempo después? Y al día de hoy hay proyectos mineros o de oil and gas que no tuvieron consulta previa y ya están en marcha. ¿Se puede regularizar eso? Esa es otra discusión que ocurre. Y bueno, el tema de las empresas es el más sencillo, ¿no? Toda compañía que opera tiene relaciones verticales y horizontales, ya sea con sus proveedores o con los que están en su cadena de producción, y además tiene conflictos con las otras compañías. Entonces, ¿qué tipo de conflictos? Y con eso termino la respuesta a esta pregunta. ¿Se suscitan? Pues, como está en la parte de abajo de esta imagen, a nivel local vemos acciones de tipo constitucional. Perú es un país muy constitucionalizado, ¿no? Se puede presentar demanda de amparo por la vulneración de cualquier derecho constitucional, y en ese contexto las empresas que hacen este tipo de situaciones tienen procesos con entidades del Estado, contra las comunidades campesinas nativas, contra las personas en general de la zona de influencia y también con sus competidores. También, como está involucrado el Estado fuertemente y se emiten actos administrativos, se lleva esto al Poder Judicial a través de acciones con derechos administrativos, ¿no? Y también, en particular, con las personas de la zona de influencia hay muchas discusiones de tierras que competen básicamente al derecho civil.
Con las empresas salimos un poco más del ámbito de tipo poder judicial, ¿no? Y ya comienza a aparecer el arbitraje como un mecanismo de solución de controversias acordado, pues, directamente entre esta empresa de minería o de oil and gas, y cualquiera, ya sea contraparte, competidor, proveedor o cliente, ¿no? Entonces, como presentación macro del ambiente, tenemos muchos actores Perfecto. involucrados, controversias a tipo local que se discuten en su gran mayoría en sede judicial, a través de procesos constitucionales, procesos contenciosos administrativos, en menor medida civiles, y también en arbitrajes locales si es que hablamos de conflicto entre empresas. Y luego se abre la puerta a los conflictos internacionales. Es posible que sea que hablemos de conflictos internacionales, como hemos escuchado en la mesa anterior y como van a hablar mis colegas más adelante, tanto con problemas con el Estado, problemas con el Estado y con las personas en zona de influencia y con las empresas. Entonces, ¿qué tipo de conflicto? Pues de todo tipo, como dije al inicio de esto. Excelente, querido doctor. Y de esos conflictos que usted ha identificado claramente en esta diagramación, digamos, de la interacción entre el Estado y las empresas y personas de zona de influencia, ¿cuáles son los que o qué tipos de conflictos son los que derivan generalmente en arbitraje internacional y ante qué foros son más usualmente llevados, digamos? Precisamente creo que tu pregunta engarza muy bien con lo que venía diciendo, porque vemos, y eso lo he intentado graficar de esta manera, hay muchísimas controversias que se originarán en el fuero local, en esos procesos de amparo, en esos procesos contenciosos administrativos, en esas acciones a nivel de derecho local frente a tribunales locales. Como hemos escuchado en la mesa anterior y como escucharemos más adelante, como parte de las protecciones que el Estado da a los inversionistas que vienen al país, una de las garantías que da es el trato justo y equitativo y es la oportunidad de que estas personas no sean sujetas a medidas arbitrarias, no sean sujetas a actuaciones que les priven de la noción de justicia y de un proceso justo. Si estas medidas a nivel de derecho local fallan, ¿qué puede hacer el inversionista? Se abre la ventana del arbitraje de inversión. Me voy a quedar principalmente con lo que está en la parte inferior de lo que tienen en pantalla. No voy a hablar especialmente de los conflictos entre empresas, porque eso pues es más sencillo, si se quiere, ¿no? No es que sea sencillo en la complejidad de la discusión, pero para efectos de la explicación es sencillo de entender. Dos empresas grandes con un contrato por un montón de dinero, pues se pelean en un arbitraje local o internacional en función a lo que su autonomía, la voluntad las haya llevado, ¿no? Será un arbitraje sí, y será seguramente con reglas típicas de un arbitraje comercial internacional. Pero nos interesa el arbitraje o las soluciones que pueden ocurrir o los conflictos que derivan en arbitrajes, ya sea de inversión o inclusive comerciales, pero con este contenido particular. Y esos vienen como consecuencia de las relaciones con el Estado o con las personas en zona de influencia, ¿no? Va a ser un arbitraje de inversión cuando encontramos estas vulneraciones a las garantías que los estados reconocen en los tratados bilaterales o multilaterales de inversión, ¿no? El Perú es un país que siempre ha intentado mostrarse abierto a la inversión extranjera y ha firmado una serie de tratados que contemplan las garantías típicas del derecho de inversión, un trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas, además de la protección contra la expropiación. Y claro, en estas relaciones con el Estado, además de los procesos y las acciones que tienes a nivel local, tenemos la particularidad de que directamente el país, o sea, por un acto del gobierno, se puede tomar la decisión de expropiar, ya sea directa o indirectamente, como escuchamos en la presentación anterior. Entonces, por acciones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, se pueden generar controversias que vulneran las garantías que se están regulando en esos tratados internacionales, y eso se puede añadir adicionalmente las controversias derivadas de las personas de influencia. Por ejemplo, la falta de la llamada licencia social, por ejemplo, las cuestiones vinculadas a las afectaciones al medio ambiente. Y simplemente para terminar,
Para poder aterrizar un poco esto que estoy hablando, quisiera mencionar así muy, muy brevemente algunos ejemplos que he encontrado respecto de este tipo de controversias entre inversionista-Estado o inversionista-Estado derivadas también de personas de zona de influencia. Y era como hablaban en la mesa anterior, casos como el de Bear Creek contra Perú, casos como el de Ecuagold Mining, al día de hoy vigente en trámite contra Ecuador, por personas en la zona de influencia con quienes no se siguieron los procedimientos de consulta previa, quienes se consideran no representados, quienes consideran que no se encuentran de acuerdo con el proyecto que se ejecuta pues en su propia tierra, ¿no? Y eso abre la discusión respecto de si los estados, balanceando, ¿no? De un lado el derecho de sus locales y de otro lado la inversión, se deben comportar de tal o de cual manera, si respetan la inversión o si pasan esos arbitrajes de inversión, terminan revocando, ¿no?, las concesiones, terminan quitándoles el título habilitante y eso genera pues las demandas internacionales. Hay todo tipo de casos y no me quiero extender en el tiempo, pero tenemos casos también en Colombia, como el de Gran Colombia contra la Colombia. Ecuador es un país muy conocido en esto, por los conflictos petroleros, tanto Burlington como Perenco. Y además Bolivia, con el caso del Estado de American Silver contra Bolivia, ¿no? En todos estos hemos visto acciones del Estado que han sido calificadas como expropiatorias por parte de los inversionistas y o con afectaciones a las garantías como Full Protection and Security o Fair and Equitable Treatment en la práctica, ya sea por acciones directas del gobierno, interrelación con el Estado, como por las consecuencias de las relaciones con las personas en zona de influencia. Entonces, con esto doy por contestada la segunda pregunta y espero haber sido de ayuda. Muchas Gracias, gracias. gracias, querido doctor. Bueno, pasando un poquito, avanzando en la temática que tenemos, también es uno de los mecanismos, aparte del arbitraje, a veces previo, es el tema de la conciliación, ¿no? Como un mecanismo independiente al arbitraje. Se presentarán los beneficios y los desafíos de utilizar la conciliación en el ámbito de conflictos relacionados con recursos naturales, y discutir quizás algunas estrategias específicas para fomentar la resolución amigable de disputas y se destaquen algunos casos exitosos que han empleado este enfoque. Para este tema nos acompaña el doctor Jerónimo Carcelén, que bueno, ha desarrollado su carrera profesional en el campo minero, energético e internacional, asesorando tanto a empresas privadas como a gobiernos, agencias de cooperación y organismos internacionales. Ha asesorado, entre otros, al BID, al Banco Mundial. Él cuenta con un postítulo en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho Económico Internacional de la Universidad de Georgetown. Cuenta con un diplomado en proyectos de inversión minera en tierras y territorios indígenas de la Universidad Central de Chile. Fue abogado visitante en Decker y recientemente ha sido designado por el Estado de Chile en la lista de conciliadores del CIADI. Bueno, doctor, primero que nada, bienvenido, doctor Anónimo. ¿Por qué las partes de una disputa deberían considerar un proceso de conciliación en conflictos relacionados con recursos naturales? Muchas gracias, Mauricio, por la introducción. También los agradecimientos al Instituto por la invitación y un gusto compartir el panel con tan distinguidos colegas. Primero, en materia de conciliación y saliéndonos un poco del mundo del arbitraje de inversión, está bastante documentado que los procedimientos de conciliación y mediación han ido avanzando, ¿no es cierto? O han ido ocupando un terreno que antes era casi exclusivo del arbitraje, ¿cierto? Entonces, primero hay que entender la conciliación, la mediación como sistemas alternativos, complementarios, muchas veces que forman parte, ¿no es cierto?, incluso de las propias cláusulas arbitrales que podemos encontrar en distintos contratos o tratados, especialmente en la lógica de las cláusulas multi-step. Pero
Lo que hemos visto en los últimos años es que en arbitraje comercial, por ejemplo, es cada vez más frecuente que las partes se toman muy en serio, y este es un principio que también está en las reglas del CIAE, ¿no es cierto? Que es la colaboración o la búsqueda de buena fe de un acuerdo en el marco de un proceso de conciliación. Tenemos también otros ejemplos donde los tribunales han ido también tomando como una medida o como una medida para mejor resolver una causa, han instruido procesos de conciliación. En el caso de Chile, los tribunales ambientales, que son especializados en esa materia, lo están haciendo con alguna frecuencia. Tenemos también los estados, como Perú, por ejemplo, que tiene una oficina donde hay un trabajo concreto para acompañar el desarrollo de los proyectos y resolver conflictos socioambientales. Entonces, primero en ese contexto es importante entender que el arbitraje o el posible arbitraje de inversión podría estar precedido o quizás incluso solucionado previamente en su disputa por un proceso de conciliación, ¿ya? Y esta es la razón por la que las reglas del CIADI desde su inicio contemplan la conciliación como una forma alternativa de solucionar una controversia entre un inversionista y un Estado. Recientemente también las normas del año 2022 han configurado, ¿no es cierto?, la figura del mediador. Entonces, creo que hay bastantes señales de que estos procedimientos alternativos son una opción en materia de arbitraje e inversión. ¿Por qué me parece que en particular en arbitrajes de inversión relacionados a recursos naturales, entiéndase minería, energía, petróleo, gas? Podemos incluir aquí, de acuerdo a las propias definiciones del CIADI, electricidad, aguas, saneamiento de aguas, por ejemplo, que si vamos a la estadística del CIADI, llegamos alrededor de un 50, del 50% de la materia de los conflictos que están en el CIADI responden a estas áreas. ¿Por qué me parece a mí, y vuelvo a la pregunta, relevante considerar estos procedimientos? Porque a diferencia de otro tipo de proyectos, en recursos naturales nos encontramos muchas veces con el Estado que no es solo un receptor de inversión, sino que es un partícipe del proyecto. Y esto ha tenido distintas formas según la regulación. En algunos casos, como socio, ¿no es cierto? Como parte de un joint venture o como parte de una empresa de economía mixta o como parte contratante de un contrato de desarrollo minero o un contrato de explotación minera según el país o la jurisdicción donde estemos. Entonces, ese creo que es un primer elemento. El rol del Estado no es el mismo o puede no ser el mismo en un proyecto relacionado a minería, por ejemplo. Lo mencionó también el doctor Chirino en su marco conceptual recién. Estamos hablando de desarrollo de proyectos donde el Estado interviene como contraparte, como accionista, como validador o el otorgador, ¿no es cierto?, de licencias ambientales. Entonces, ese es un primer factor. Y el segundo elemento, que a mí también me parece muy importante, es que si nos vamos a un conflicto típico, ¿no es cierto? El tribunal va a tener que definir si hubo un incumplimiento contractual o una afectación, ¿no es cierto?, de los principios de la inversión. Y después va a tener que determinar si hubo un daño y de cuánto es y a quién le corresponde pagar, ¿no es cierto? Y eso en un arbitraje tomará los años que tome, pero en el caso de un proyecto, de minería, por ejemplo, o de recursos naturales, para tomarlo en general, podría tener otros impactos, porque eso quiere decir que ese proyecto no se va a desarrollar.
Yo creo que todos tenemos en la cabeza, en la medida que vamos conversando, casos, ¿no es cierto? Se han mencionado casos de Ecuador, casos de Bolivia, tenemos casos en Centroamérica. En el panel anterior se habló también de casos donde se ha levantado el tema de la licencia social relacionado a minería. Y si pensamos en cualquiera de esos casos, yo tengo varios en mente, estoy seguro de que un buen proceso de conciliación o mediación acompañado, digamos, con ciertos recursos técnicos, económicos, financieros, finalmente le da viabilidad a un proyecto, que debería ser el objetivo que busquen tanto el inversionista como el Estado. Entonces, darle viabilidad a un proyecto implica concretar la inversión, implica que ese proyecto va a generar ciertos ingresos también para el Estado, para el inversionista también, va a generar otros impactos como el desarrollo, ¿no es cierto?, en esa zona, va a generar impactos en materias de empleabilidad. Entonces, por eso mi llamado, mi cruzada en estos días es a mirar los procesos de conciliación y mediación con las herramientas que entrega el CIADI como una forma de poder resolver esos conflictos donde no solo estamos resolviendo una potencial disputa legal, sino que además estamos dando viabilidad a un proyecto que entendemos es importante para tanto para el inversionista como para el país receptor de la inversión. Gracias, Jerónimo. Bueno, no sé si ya ha sido seguramente respondida a esta pregunta, pero ¿qué elementos adicionales se debe considerar para tener resultados positivos en una conciliación? Voy a ser muy breve en esta respuesta porque creo que algunas cosas ya las esbocé en cuanto a la primera pregunta. Primero, yo creo que todos diría que estamos contestes de que el CIADI es un centro de arbitraje, ¿no es cierto?, que funciona bien, primero, ¿no es cierto?, pero además que funciona sobre la base de ciertos principios que son muy importantes para la resolución de este tipo de conflictos que suelen ser complejos, con partes sofisticadas, ¿no es cierto?, con además materias que tienen impacto en los países, en su economía, en la vida de las personas. Entonces, las reglas que nos entrega el CIADI me parece a mí que son adecuadas, obviamente sobre principios importantes como la transparencia, la confidencialidad. Creo que son reglas adecuadas que también permiten. Tienen la flexibilidad necesaria, quizás eso, si uno hace la comparación con el arbitraje, tienen la flexibilidad necesaria, ¿no es cierto?, para que la comisión de conciliadores pueda hacer un acompañamiento de las partes, ¿no es cierto?, en la búsqueda de un acuerdo. Me parece que la pregunta refería a otros recursos. Es muy importante tener una metodología para la conciliación, ¿cierto? Me toca ser árbitro en casos locales y a veces me parece que los procesos de conciliación carecen de una metodología, ¿cierto? ¿Con qué me refiero a esto? Con que efectivamente se puedan despejar por un momento, ¿no es cierto?, los buenos argumentos de los abogados y nos podamos centrar en el proyecto en sí mismo, que nos podamos centrar en los elementos técnicos, en los elementos financieros, en cómo, ¿no es cierto?, las partes acercan posiciones pensando en ese objetivo. Y bueno, sin duda, y no está de más mencionarlo, creo que también desde un punto de vista de los costos y los tiempos podría ser una situación más favorable también que un arbitraje de inversión típico. No son muchos los casos de conciliación que existen en el CIADI, más bien son muy poquitos. Hay un caso súper interesante, por ahí mitad de los 80, en Trinidad y Tobago, donde el Estado está en un joint venture con una empresa de petróleo, tienen un conflicto de accionistas, digamos, ¿no es cierto?, por distribución de dividendos, y finalmente a través de una conciliación logran llegar a un buen acuerdo sin afectar el desarrollo o la ejecución del proyecto. Creo que son buenos ejemplos que vale la pena ver. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti, Jerónimo. Definitivamente los costos sí sería una ventaja muy importante para todas las partes involucradas. Y bueno, siguiendo con el tema de la
del arbitraje en materia de inversión. Vamos a entrar a tocar de fondo esta temática y para analizar los mecanismos existentes, así como las tendencias y retos actuales en el campo, en este campo específico del arbitraje de inversión de recursos naturales. Sobre esto solo cabe un comentario pequeño sobre el caso de mi país, de Bolivia, donde básicamente el arbitraje de inversiones se ha creado su propio sistema, ¿no? Con la ley de 708 emitida el año 2015, donde Bolivia ya básicamente ha creado su propio sistema de arbitraje de inversiones, teniendo o asegurándose que estos arbitrajes se diluciden bajo ley y foro boliviano, ¿no? Lo cual no sé si es muy atractivo para los inversionistas. Pero en este tema damos la palabra al doctor Fernando Tupa. El doctor Fernando Tupa es socio y miembro del equipo de arbitraje de la firma Curtis Mallet Provost Colpin Moss. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una maestría en estudios legales internacionales de NYU. Se encuentra admitido como abogado también en Argentina como en Nueva York y se especializa en arbitrajes internacionales y de inversión, ¿no? Cuenta con amplia experiencia en la representación de estados soberanos, entidades estatales y empresas privadas, ¿no? En arbitrajes bajo diversos reglamentos. Estimado Fernando, ¿cuál sería el panorama de las disputas, el panorama actual de las disputas sobre recursos naturales en el arbitraje de inversión? Bueno, muchas gracias Mauricio, muchas gracias a Lipa por la invitación y bueno, es un gusto siempre estar en estos seminarios y poder compartirlo con tan distinguidos colegas. Bueno, lo que voy a tratar de hacer es hablar un poco, dar un panorama general de cuáles son el tipo de conflictos o las cuestiones más importantes, más frecuentes en este tipo de disputas sobre recursos naturales y el arbitraje de inversión. Es cada vez más frecuente ver estas disputas, ¿no? Que ven esas sobre recursos naturales, en particular en proyectos que son afectados por regulaciones medioambientales o por tensiones sociales. Los conflictos generalmente se pueden generar por, como vimos en algunos de los ejemplos que se mencionan acá, por cancelaciones de licencias o limitaciones en proyectos por nuevas regulaciones medioambientales o por la no obtención de la llamada licencia social. Generalmente siempre en estas disputas existe una tensión entre el deseo de los inversionistas de desarrollar inversiones vinculadas a los recursos naturales, como puede ser la minería, o que puedan afectar sus recursos naturales, y el derecho del Estado de proteger sus recursos naturales y el medio ambiente por medio de legislaciones medioambientales o también los intereses que pueden tener las comunidades que residen en el área. Bueno, en este contexto vemos que los tratados bilaterales de inversiones, llamados de primera generación, no suelen contener disposiciones específicas sobre el derecho de los estados a proteger el medio ambiente o preservar sus recursos naturales. Pese a ello, algunos tribunales han reconocido expresamente que los estados cuentan con un margen de apreciación cuando regulan en busca de objetivos de política pública. A la vez, también varios tribunales de inversión se han referido a este balance que debe existir entre el derecho de regular y los derechos y garantías otorgados a los inversionistas extranjeros. Por ejemplo, un ejemplo de ello es el caso Saur contra Argentina, donde el tribunal reconoce que existe un derecho fundamental del agua, que el Estado tiene poderes especiales para garantizar, pero eso debe compatibilizarse con el respeto a los derechos y garantías otorgados a los inversionistas bajo los tratados de inversiones. Algunos tratados bilaterales de inversiones más recientes, ya obviamente habiendo aprendido de toda la experiencia anterior, contienen ciertas disposiciones expresas sobre el derecho de los estados a regular respecto, por ejemplo, de cuestiones medioambientales. En algunos tratados se incluye lenguaje específico en su preámbulo sobre la posibilidad del Estado de regular las inversiones en sus territorios para poder cumplir con sus objetivos de política pública, como por ejemplo el caso del CETA, el tratado entre Canadá y la Unión Europea de 2016, que específicamente menciona el medio ambiente. Algunos otros tratados, como por ejemplo el TBI de la Unión Europea y Singapur de 2018, contienen disposiciones generales con referencias amplias al derecho del Estado a regular. Disponen específicamente que las partes reafirman el derecho a regular en sus territorios para alcanzar objetivos legítimos de políticas públicas, como la protección del medio ambiente.
Varios tratados recientes también contienen excepciones a la llamada expropiación indirecta, como por ejemplo, como ejemplo el TBI de 2018 entre Turquía y Bielorrusia, en el cual se establece que medidas no discriminatorias para proteger objetivos medioambientales no constituyen una expropiación indirecta. E incluso aunque no esté expresamente en estos tratados, varios tribunales de inversión, a la luz de interpretar varias disposiciones de los tratados bajo el artículo 31.3c de la Convención de Viena, han considerado, han reconocido el derecho del Estado a regular, como el caso Murphy contra Chipre o Philip Morris contra Uruguay. Ahora bien, si bien en la mayoría de estos casos donde se dan estas tensiones, hay casos de expropiación por cancelación de licencias para explotar recursos naturales, la principal obligación que se encuentra de los tratados de inversiones que se encuentra en discusión en este tipo de casos, muchas veces es la violación de llamada obligación de trato justo y equitativo. Los tribunales arbitrales, más allá de ver el lenguaje específico de las disposiciones y si corresponde o no con el trato mínimo bajo derecho internacional, suelen analizar si fueron violadas las expectativas legítimas del inversionista. Es por ello que tratados más recientes, como puede ser el CETA, especifican que el derecho de los estados a regular en una forma que impacte negativamente a la inversión o interfiera con sus expectativas del inversionista, no constituye una violación del tratado. En cuanto a los casos más recientes de inversión sobre recursos naturales, elegí tres para mencionar, para ver cómo estas tensiones y distintos tipos de regulaciones entran en juego. Entre ellos está el caso Glencore contra Bolivia, donde el tribunal encontró una expropiación de los activos mineros. Las minas fueron ocupadas en un contexto de protestas sociales y luego fueron nacionalizadas. Otro caso para mencionar es el de Westwater contra Turquía, donde hubo una revocación de licencias mineras de uranio y el tribunal encontró que hubo una expropiación y una violación del trato justo equitativo, el trato justo equitativo por violación de las expectativas legítimas. Y finalmente el caso Long Pine contra Canadá, donde se revocaron derechos mineros, la provincia de Quebec revocó derechos mineros cercanos al río San Lorenzo por el impacto ambiental del fracking. El tribunal consideró que si bien no había expropiación, bueno, no había expropiación porque no había una privación sustantiva de la inversión, ya que había derechos originales mineros que no habían sido afectados y estos otros derechos sobre el río habían sido afectados, pero la inversión se tenía que ver como un todo. Y además también, pese a que no se pagó ningún tipo de compensación, la mayoría determinó que no existió una violación del trato mínimo, ya que la legislación se adoptó en forma democrática, en protección del medio ambiente, no fue una decisión arbitraria, el inversionista no tenía expectativas legítimas, que esos, ya que los inicialmente cuando invirtió tenía ciertos derechos originales y luego estos nuevos derechos sobre el río no le generaron expectativas legítimas diferentes. La mayoría consideró que incluso el pago de no compensación no violaba el trato mínimo, aunque tomó en cuenta, por ejemplo, que hubo una ausencia de trabajos que se habían desarrollado en esta área y también ciertos beneficios fiscales que se le dieron al inversionista. Aunque hubo una disidencia que sí consideró que la decisión tendría que haber sido diferente, ¿no? En muchas de estas disputas sobre recursos naturales, el tema de la cuantía suele ser clave, sobre todo porque muchos de estos proyectos que involucran recursos naturales, en particular proyectos mineros o petroleros, muchas veces suelen estar en etapa inicial. En muchos casos, la evaluación aplicando el método de flujos de fondos descontados, que típicamente se utiliza, puede considerarse especulativa y es rechazada por los tribunales. Puede ser que el proyecto no haya todavía obtenido financiamiento o que todas las licencias necesarias para operar no hayan sido obtenidas. En varias oportunidades, tribunales otorgan una compensación solo por el costo de la inversión en estos casos, salvo en aquellos casos en los cuales se puede probar con cierto grado de certeza la rentabilidad del proyecto, ¿no? Como en algunos casos mineros. Okay. Gracias, Fernando. ¿Y tú crees que es factible excluir la aplicación de los tratados de inversión en algún arbitraje sobre recursos naturales? ¿Los tratados de inversión? ¿La aplicación de estas condiciones más favorables para el inversionista? Claro. Bueno, algunos tratados de inversión o capítulos de inversiones en tratados de libre comercio excluyen ciertas industrias, como puede ser en algunos tratados la minería. Y en particular hay tratados, sobre todo por ahí tratados más modernos, en los cuales hay cláusulas llamadas cláusulas sobre medidas no precluidas,
que permiten a los estados adoptar ciertas medidas para obtener ciertos objetivos de política pública, como pueden ser medioambientales, sin violar las obligaciones del tratado. O sea, en este caso no existe una violación del tratado, por lo tanto no existe un derecho a compensación. Un caso que vale la pena comentar sobre interpretaciones de cláusulas como esta es el caso de Coro contra Colombia, que ha sido muy criticado y es muy paradigmático. En ese caso, una compañía minera canadiense solicitó compensación por medidas regulatorias tomadas por el gobierno para proteger el ecosistema páramo. Esas medidas privaron a Ecooro de ciertos derechos mineros bajo un contrato de concesión y el tribunal consideró que la compañía tenía expectativas legítimas que fueron frustradas, por lo que Colombia violó el trato mínimo bajo el derecho internacional y le otorgó una compensación al inversionista. Lo particular de este caso es que el tratado contenía una expresa excepción de violaciones del tratado por regulaciones medioambientales, pero la mayoría determinó que pese a ello no se excluía la responsabilidad del Estado a pagar compensación. O sea, esta decisión ha generado muchas críticas y sobre todo porque un poco deja sin efecto esa intención que varios de los estados tienen en incluir este tipo de disposiciones justamente para evitar que este tipo de cuestiones sean arbitradas y sean consideradas ¿Y cuál violatorias es del el tratado. caso? Perdón, el caso Ecooro Luis. contra Colombia. ¿Perdón? Ecooro contra Colombia. Ecooro. Ah, okay. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas. Pasamos al siguiente tema, que es el arbitraje internacional en materia ambiental, el arbitraje de conciencia y de derecho. Este tema tiene que ver con el arbitraje internacional en materia ambiental. Para ello se abordará la relación entre el arbitraje internacional y la protección medioambiental, conceptos sobre los primeros arbitrajes ambientales suscitados, se presentan casos paradigmáticos y la creciente importancia de la dimensión ambiental en los procesos de arbitraje. Para este tema específico nos acompaña el doctor Rodolfo Núñez, que es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en derecho procesal por la misma casa de estudios, y ha asesorado, perdón, a diferentes empresas en conflictos corporativos, contractuales, inmobiliarios. Tiene extensa experiencia en elaboración de estrategias complejas en diferentes temas constitucionales, civiles, contenciosos, etcétera. Y es expositor en foros importantes en materia de arbitraje y solución de controversias a nivel nacional e internacional. Estimado Rodolfo, ¿a qué se debe la adopción del arbitraje a conciencia como mecanismo para superar los conflictos sociales en la minería? ¿Existe una ausencia quizás de regulación efectiva en el Perú? Muy buenos días, Mauricio. Antes de iniciar, quisiera que me confirmen si es que se me escucha bien. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de iniciar, buenos días a todos. Para mí es un verdadero placer estar aquí compartiendo esta mesa con colegas tan experimentados y distinguidos en la materia y con el público que nos comparte su mañana para escuchar un tema tan importante que ahorita nomás en Zoom ya somos 125 participantes. Me imagino cuántos seremos por Facebook Live, lo cual nos hace ver el interés que tiene la gente por esta mesa. Y obviamente también agradecer al IPA por su gentil invitación y siempre por la magna organización que tiene de estos eventos en donde se difunde el conocimiento del arbitraje. Y antes de responder a esas dos preguntas que me has hecho, Mauricio, quisiera primero exponer brevemente, espero yo, el tema, dado que estamos muy próximos a la hora, y quiero partir de una premisa base. Al hablar de recursos naturales, el mercado en sí se encuentra inexorablemente ligado a las comunidades de donde se extraen estos recursos. Por ello, no podemos desligar ni olvidarnos que una parte importante de los conflictos generados en este ámbito está asociado también a la conflictividad social, la cual es comúnmente asociada a la actividad minera, o también al oil and gas. Y es una obviedad que la conflictividad social ralentiza la economía y genera un clima de inestabilidad y dissuasión para las inversiones, lo cual genera que a la larga se estigmatice un país
como uno poco atractivo para invertir. Y si bien existen mecanismos de solución de controversia claramente demarcados, en estos casos, como ya han sido quizás algo comentados por mis colegas, yo quiero plantearles la siguiente pregunta. Y es, ¿cómo generamos que un conflicto resuelto genere paz y aceptación general en la población? Específicamente, esto es muy importante, en el grupo humano que ha protagonizado el conflicto social con la finalidad de evitar el escalamiento. Y la respuesta tentativa que yo les voy a proponer es que el arbitraje de conciencia es el arbitraje de conciencia, y les voy a explicar por qué. Porque como ustedes saben, existen dos principales tipos de arbitraje en el mundo, el de derecho y el de conciencia. Y la gran diferencia entre estos es que en el de derecho, los miembros que componen el tribunal arbitral son todos abogados que resuelven la controversia sometida a su conocimiento desde el marco legal positivo. Y en cambio, en el arbitraje de conciencia sucede algo distinto. Los árbitros que componen el tribunal arbitral pueden ser técnicos o profesionales de otros campos y resuelven las controversias de acuerdo con su leal saber y entender. Pero basándose en principios y formas o fórmulas del debido proceso, sin estar, salvo excepciones, absolutamente sometidos al derecho positivo. Y ahora, seguramente para los acá presentes o para las personas que nos escuchen, especialmente para los estudiantes de derecho, les puede haber sonado extraña esta frase leal saber y entender como estándar de motivación del lado arbitral de conciencia para nosotros que ya somos abogados, porque parecería un criterio altamente subjetivo que puede brindar problemas para su control judicial. Sin embargo, yo soy de la idea al menos de que el laudo emitido en un arbitraje de conciencia está y debe estar siempre sujeto a una disciplina intelectual, un razonamiento tan severo como el laudo de derecho, por lo que la expresión de leal saber y entender del tribunal arbitral implica que se explicite la forma en cómo se lleva la conclusión. Es decir, el razonamiento debe ser mostrado y demostrado a las partes que participan en la controversia. Y justamente el laudo de conciencia tiene que estar basado en la razón y el razonamiento del tribunal arbitral debe ser riguroso, siendo que la facultad para obrar dentro de este leal saber y entender no significa un poder de obrar arbitrariamente, sino que es una potestad discrecional que debe ser fundamentada exhaustivamente de cara al razonamiento que se emplea para llegar a tal decisión final. La gran diferencia y ventaja, creo yo, es que a diferencia del lado de derecho, el de conciencia no tiene que estar sustentado puramente en derecho, sino en un criterio más de equidad y de justicia. Y en el Perú, ya aterrizando el caso, por ejemplo, en nuestra norma de arbitraje, el decreto legislativo 171, en el numeral 3 del artículo 57, se establece que siempre que las partes lo hayan expresamente autorizado, el tribunal arbitral decidirá en equidad o en conciencia el fondo de las controversias de los arbitrajes, sean estos nacionales o internacionales. Y siguiendo esa línea, son las mismas reglas, tanto para el arbitraje de conciencia como para el de derecho, las aplicables. Y de manera enunciativa, solamente vemos que queda, por ejemplo, la voluntad como la piedra angular del arbitraje para pactar las reglas a las que se sujeta el proceso, o si es que se someten al reglamento de una institución arbitral, también tenemos la forma en cómo se constituirá el tribunal arbitral, etc. Y teniendo esto en cuenta, quiero ir al tema que nos reúne el día de hoy, ya haciendo este preámbulo de las grandes diferencias. ¿Por qué considero yo que puede ser más ventajoso un arbitraje de conciencia que uno de derecho en conflictos relacionados a recursos medioambientales? Y partimos desde el binomio compañía, en este caso puede ser una licenciada, una extractora y comunidad campesina nativa. En la actualidad, por ejemplo, en el Perú, no existe una autoridad que cuente con facultades para intervenir en conflictos socioambientales con la finalidad de coadyuvar a la solución de un eventual conflicto de manera equilibrada y objetiva. Si bien podrán haber mesas de diálogo, podrán haber maneras en el que el Estado busque conciliar, no existe una autoridad que se encargue específicamente de esa función. ¿Y esto qué genera? Que las compañías, con la mejor de las intenciones y con la finalidad de continuar con sus operaciones, sean forzadas a adoptar acuerdos inadecuados y en algunos casos lesivos a sus propios intereses con las comunidades indígenas o nativas,
porque es conocida, obviamente, la frágil relación entre estos actores y las nefastas consecuencias que pueden desatarse ante la ruptura de esta muy débil paz, llegándose a producir, por ejemplo, medidas de fuerza que hacen imposible la continuidad de la explotación, en este caso, como me preguntaron, minera. Y ante estos casos, cuando suceden estas situaciones, ¿qué hacen las compañías frente a, por ejemplo, las medidas de fuerza de las comunidades? Se ven obligadas a recurrir a un diálogo, pero que tienen propuestas leoninas, que naturalmente en el grueso de las situaciones suponen una cesión frente a pedidos injustos de las comunidades, con la única finalidad de suspender estas medidas, porque no existe un mecanismo idóneo y objetivo de solución de conflictos. Y seguro se podrán preguntar, ¿acaso las compañías no pueden recurrir al Poder Judicial o en este caso en el Perú al Ministerio Público para que cesen las medidas de fuerza? Sí, podrían. Tienen a su disposición todas las acciones civiles y penales que consideren necesarias. Interdictos, usurpación, etc. Pero la pregunta acá es un tema de eficiencia. ¿Les conviene hacerlo? Y obviamente la respuesta es que no, porque una denuncia, una demanda, ¿qué va a generar? La ruptura de la frágil relación entre las compañías y las comunidades, lo cual va a suponer la continuación de las medidas de fuerza y la consecuente suspensión de las actividades de explotación y obviamente las masivas pérdidas económicas hasta que el Estado pueda resolver la controversia que podría durar muchísimos años. Y esto claramente es un riesgo que ninguna empresa va a querer asumir. Entonces, si la finalidad es encontrar el mecanismo de solución de controversias más eficaz, el arbitraje es el más eficiente y célebre, como ya se ha comprobado, ¿por qué entonces no optar por uno de conciencia y no de derecho? Yo digo que es por una cuestión de legitimidad. Y hablo de la legitimidad desde un punto de vista político, entendido como la capacidad de algo, de alguien, de poder obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción. En pocas palabras, lo que quiero decir, y a lo que me refiero es a la confianza que puede generar el arbitraje de conciencia en este tipo de casos especiales, a comparación del arbitraje de derecho. Y en el caso concreto, es ampliamente sabido que el arbitraje, al ser resuelto por profesionales que no necesariamente son abogados y son elegidos por las partes, pueden emplear un lenguaje sencillo y no jurídico que supere la amplia desconfianza de las personas hacia el formalismo jurídico. Y bueno, ya Gracias, para gracias, culminar, doctor. dado el tiempo, quiero terminar solamente con esta idea. Los lados arbitrales, sean tanto de derecho o de conciencia, deben contener una motivación, porque esta permitirá que las partes conozcan las razones que motivaron el lado arbitral a resolver el conflicto de una determinada manera. Sin embargo, creo que acá el punto central de esta exposición es que no hay que olvidar que la motivación cumple una función adicional a la del proceso, conocido como la función nexoprocesal, que viene a ser la función fuera del proceso. Y esta es justamente la que yo considero que se debe buscar maximizar mediante el arbitraje de conciencia en este tipo de materias, porque creo que mediante la habilitación de las comunidades, de no verse sometidas a tener que elegir a un abogado que funja de su árbitro en una eventual controversia, no solo dotará de legitimidad al tribunal y al mismo arbitraje, sino que permitirá que el laudo sea redactado de una manera de un lenguaje más sencillo, más directo y más comprensible, y ayudará a que sea entendido por todos, facilitando su acatamiento y más que nada respetando el laudo emitido. Ahí me quedo, muchas gracias por su atención. Doy pase a Mauricio para que continúe con la mesa. Muchas Gracias. gracias. Vamos a seguir con el tema de por el escaso tiempo que tenemos. Tenemos todavía algunos panelistas y creo que les voy a tener que pedir, me veo obligado a pedirles que seamos lo más un poquito respetuosos del tiempo. Pero bueno, vamos a ver un poquito ahora el tema de las disputas que se avecinan por causa de la transición energética, ¿no? Este es un contexto muy importante que traerá una diversidad de nuevas situaciones y por ende nuevos tipos de conflictos y es una oportunidad para todos nosotros para anticiparnos a esta situación. En este caso y para este tema tenemos a la doctora Gianna Machiavello, que es árbitra independiente, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
con maestría en Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset de España y estudios de arbitraje comercial internacional, mediación, compliance, etc. Es miembro del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y delegada del Perú ante el Comité de Arbitraje de la CCI. ¿No? Se desempeñó como viceministra de Justicia y trabajó en las áreas legales de diversos ministerios. Del 2008 al 2021 fue responsable de servicios jurídicos de Repsol en el Perú. Estimada doctora, ¿qué tipo de controversias se darán a causa de la transición energética para mitigar el cambio climático? Buenos días a todos. Es un placer para mí participar de este congreso y bueno, disfrutando mucho de las exposiciones que he oído hasta ahora. Entonces, es un tema que es realmente apasionante, ¿no? Son las controversias en materia de energía. Entonces, bueno, y minería, en realidad, ¿no? Y creo que se han dicho muchas cosas que me permitiré resumir. Por ejemplo, Gonzalo empezó con ese mapa muy útil para saber la cantidad de interrelaciones que hay, ¿no? En proyectos de minería y de petróleo y gas, que en realidad comparten la característica de ser muy intensivos en capital, ¿no? Entonces, requieren muchos recursos, entonces muchas veces hay socios involucrados, las licencias para explotar los recursos naturales, ¿no? En actividades extractivas, son por largos plazos, ¿no? Y por lo tanto, en estos largos periodos, las cosas pueden cambiar y los riesgos se multiplican, ¿no? Entonces, ahí es donde surgen las controversias. Y son controversias, como también se ha dicho aquí, surgen el arbitraje y la conciliación a la que se refirió Jerónimo en esas particularidades de cuando participa el Estado también, son formas de resolución de controversias muy apropiadas para las controversias de oil and gas, porque tenemos que el arbitraje específicamente permite escoger a los árbitros que tengan especialidad, que conozcan lo que es un proyecto, ¿no? No solamente el derecho, ¿no? Y también como dijo Rodolfo, ¿no? O sea, muchas veces son arbitrajes en conciencia, pero aún siendo un arbitraje de conciencia, se necesita la capacidad técnica para entender cómo son los proyectos, dónde están los riesgos, quién debe asumir esos riesgos, ¿no? Y en fin, creo que la experiencia en la industria es muy importante para, bueno, entrar rápido al tema porque al final todo se aprende, siempre ese es mi lema, ¿no? O sea, no hay nada que no podamos hacer si dedicamos más tiempo, pero digamos, en la eficiencia, que también debe caracterizar al arbitraje, el conocer proyectos de inversión de este tipo ayuda muchísimo a comprender mucho más rápido las posiciones de las partes, ¿no? Entonces, se ha hablado ahora también en esta mesa de los conflictos por temas de protección al medio ambiente, ¿no? Particularmente me quería referir a esto porque en el año 2018, cuando todavía estaba en Repsol, se creó este grupo de trabajo en la Cámara de Comercio Internacional sobre disputas que podían producirse debido a la transición energética que se viene dando en el sector de petróleo y energía para mitigar el cambio climático. Entonces, a mí me llamó la atención no más que se creara ese grupo de trabajo, porque decía, pero eso es derecho público, ¿no? O sea, si el Estado regula o sea, ¿por qué dicen que se va a resolver esto con arbitraje, ¿no? Y entonces cuando, bueno, fui parte de este grupo de trabajo, ¿no? Gracias a que participo en la comisión de la CCI en Lima, y empecé a entender un poco más, ¿no? En verdad, lo que implica al final del día es que las empresas tienen que hacer inversiones para adecuarse, para reducir emisiones, ¿no? Emisiones de efecto invernadero, que son las que causan el cambio climático. Entonces, ya hay diferentes convenios, ¿no? Estas reuniones que creo que son bianuales, ¿no?
donde se trata el tema. Y cada vez se está empujando más a los estados a adoptar compromisos concretos en la industria, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de controversias son estos? Entonces, cada vez más hay contratos de construcción, proyectos para que las instalaciones, por ejemplo, las refinerías, entre otras, ¿no? Y en Perú hemos tenido varios casos y ahora estamos viendo controversias ya por la ejecución de los proyectos de construcción, obligan a reconvertir la industria y esto genera proyectos. Además, hay nuevas inversiones en energías renovables, son otros proyectos también de construcción. Hay proyectos en tanto de energía eólica, biocombustibles, hidrógeno, y después desinversiones, o sea, instalaciones que se van a dejar de usar y que se tienen que reconvertir para ser usadas para otras cosas porque ya no pueden seguir siendo usadas por las regulaciones medioambientales, ¿no? Hay más de una controversia generada por socios, por accionistas, por fondos de inversión de empresas del sector de hidrocarburos para exigir que esas empresas tengan un fondo e inviertan en energías renovables, ¿no? Como un tema de sostenibilidad. También demandas de accionistas para que las empresas de gas y petróleo revelen sus riesgos frente a los objetivos que se están poniendo los estados para el cambio climático, ¿no? O sea, no quieren que un buen día los sorprenda con que la industria no es viable, sino que ya se vaya abriendo, ¿no? La información respecto de cuáles son los riesgos, ¿no? Regulatorios, en general, de la industria, de cómo va a ser la comercialización a futuro, ¿no? Y que eso esté en los estados financieros para que los fondos, los inversionistas puedan saber. Mauricio, está sin. Perdón, ahora sí. Dentro de estas nuevas disputas en estos temas que tú mencionas para abordar estos temas, ¿qué características debería tener un árbitro para este tipo de controversias? ¿O tendría que tener cualidades específicas o diferentes a usuales, digamos, de cualquier árbitro? ¿O quizás algunas características especiales? Bueno, en realidad, como lo he dicho, ¿no? La característica básica de cualquier árbitro siempre va a ser que sea independiente e imparcial y que, bueno, además tenga disponibilidad, que es algo que en este país que hay tanto arbitraje a veces no sucede como debería ser. Debe conocer el procedimiento aplicable al arbitraje, dependiendo de cuál sea, ¿no? El centro de arbitraje escogido por las partes. Bueno, si es institucional o en todo caso debe tener la experiencia suficiente para hacer las reglas en un procedimiento ad hoc. Y ya sea que sea un arbitraje doméstico, por ejemplo, con un proveedor local o un arbitraje internacional, es importante conocer las leyes de la sede, o sea, cómo se trata el arbitraje en la sede determinada donde se va a llevar a cabo en ese arbitraje internacional. Pero creo que la particularidad es que ya me refería a ella también en la materia de fondo, ¿no? Depende del tipo de disputas que se trate, porque en realidad ya hemos visto que las relaciones son tantas que también, cuando hablamos de arbitraje en gas y petróleo, estamos hablando de muchas cosas. Entonces, pero creo que es bien importante la especialización, ¿no? Creo que es fundamental el conocimiento del fondo de la controversia, o sea, no solamente del procedimiento, sino del fondo, ¿no? La experiencia en proyectos de minería o de petróleo, ¿no? La comprensión de la industria, de sus riesgos, de las mejores prácticas. Creo que esta característica es crítica, ¿no? Y también me quería referir al, qué bueno, que también puede considerarse general, ¿no? Pero a la personalidad de los árbitros, ¿no? Yo, mientras más tribunales conformo,
creo que es una buena parte del trabajo, ¿no? Generar ese liderazgo, ¿no? Construir lazos de confianza para poder y ser muy respetuoso con las opiniones discrepantes, ¿no? El derecho es así. Y realmente, cuando uno revisa las actuaciones, bueno, los abogados de las partes fundamentan su posición, destinan muchísimos recursos a eso, pero al final del día no siempre está tan claro, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Porque han pasado muchos años, porque la información es incompleta o contradictoria, ¿no? Entonces, creo que es bien importante cumplir con esas expectativas de las partes, ¿no? Que al elegir a sus árbitros, a los que van a resolver la controversia, tienen expectativas mucho más altas que si fuera un juez, ¿no? O sea, bueno, ya no queda otra y el juez es el que está. Pero al elegir a los árbitros, las partes tienen más altas expectativas. Entonces, creo que un presidente de un tribunal tiene que saber coordinar y comunicar con claridad. No debe sentirse en ningún caso el dueño del tribunal, ¿no? Y más bien tener una mente abierta, ser respetuoso de las otras opiniones, capacidad para conducir el debate, fomentar las deliberaciones. Y bueno, normalmente, ¿no? El presidente tiene una tesis del caso, ¿no? Compartirla con la anticipación debida con sus coárbitros para llegar a la mejor, al mejor lado, ¿no? Y creo que la experiencia en la gestión de las audiencias es importante para resolver rápidamente los impases, ¿no? Hay audiencias de todo tipo, yo creo que todos aquí hemos visto audiencias que hay unas que son un placer, realmente muy ordenadas, y otras donde uno quisiera jalar los pelos a la gente porque todo el mundo grita a la vez, interrumpe y no respetan los tiempos, ¿no? Entonces, en realidad hay que tener manejo también de las audiencias, ¿no? Y creo que son atributos importantes, no solo hard, sino también el soft, ¿no? O sea, la personalidad de los árbitros es bien importante, ¿no? Trabajar en eso, en la capacidad de comunicar, de persuadir, porque al final del día lo que queremos es que el laudo persuada a todas las partes, ¿no? Y que se cumpla voluntariamente. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Jana. Vamos a seguir ahora con otro, un principio del arbitraje internacional denominado el principio de las manos limpias y cómo este principio puede relacionarse en el arbitraje de recursos naturales, principalmente en el caso de energía y minería. Este principio llamado de Clean Hands Doctrine, ¿no? Es un elemento de derecho internacional bajo el cual el tribunal podrá negar la tutela arbitral a un demandante cuya conducta haya sido impropia en directa relación a la materia a arbitrarse. Bueno, ya más sobre el tema nos va a explicar el doctor Javier Andrade, quien es socio de ABL Abogados, fue abogado del departamento de M&A de Holland & Knight y del Departamento de Arbitraje Internacional de la firma Deckert en París. Javier es profesor de Análisis Económico del Derecho y de Arbitraje Internacional en la Universidad de San Francisco de Quito y preside el Instituto Ecuatoriano de Arbitraje. Ha actuado como árbitro o abogado de parte de más de 70 arbitrajes locales o internacionales. Y bueno, es director del Subcomité de Arbitraje e Inversión de la IVA. Y bueno, querido Javier, no sé si nos podrías explicar brevemente de qué se trata un poquito esta doctrina de las manos limpias y cuáles son sus efectos procesales y sustantivos. Muchísimas gracias, Mauricio. Encantado de verlos a todos. Muchas gracias a la organización por la invitación. Dado que estamos muy cortos de tiempo, seré muy, muy breve. Quien tiene las manos sucias, quien actuó con corrupción, quien corrompe al funcionario local, quien no cumple con la ley, no puede tener protección del derecho internacional. Eso es básicamente lo que propone la doctrina de las manos limpias. Esta doctrina proviene probablemente
de las cortes inglesas, luego fue desarrollado por las cortes estadounidenses y posteriormente permeó a varias tradiciones y sistemas jurídicos, incluido el sistema civil. Y hemos visto una gran evolución de esta doctrina o principio en el arbitraje de inversión. Tiene algunas conexiones con los principios del derecho civil, entre ellos el principio de buena fe, el principio de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo y el principio de la legalidad de las inversiones. Ahora, en verdad no existe claridad ni unanimidad sobre las fuentes de esta doctrina y esa obligación de los inversionistas de actuar con manos limpias. Algunos consideran que viene del derecho público internacional o consuetudinario, otros que es simplemente parte del principio de orden público transnacional, especialmente cuando involucra corrupción, y otros creen que proviene de una norma más específica, que sean tratados internacionales o alguna norma local. ¿Y qué puede hacer el tribunal para declarar si una norma, si un inversionista actuó o no con manos limpias o sucias? Existen varios parámetros sin que exista unanimidad, pero existen al menos tres más definidos. Primero es que el reclamo del inversionista debe basarse en sus propias conductas ilegales, como señalan varios tribunales. Es decir, un acto ilegal no puede tener como base o no puede ser la base de un reclamo legal, así de lógico. A veces también se requiere que el inversionista viole normas fundamentales del país receptor y que su culpa sea fundamental y grave. ¿Y qué puede hacer entonces, respondiendo a tu pregunta, Mauricio, el tribunal cuando existe, cuando evidencia que existen manos sucias? Puede tomar al menos cuatro tipos de decisiones. La primera es decidir que no tiene competencia para tratar el caso, pues los hechos ilegales le sustraen su competencia, especialmente cuando existe materia de naturaleza penal. La segundo tipo de decisiones es declararse incompetentes o no competentes o no admitir, perdón, una vez declarado que son competentes, no admitir el reclamo por ser reclamos ilegales. El tercer supuesto es que siendo competentes y habiendo admitido los reclamos, los rechacen por ser fundamentados en hechos ilegales, es decir, resolver el fondo y inadmitir los reclamos por no tener derecho simplemente. Esto normalmente además viene acompañado de una condena en costas. Y lo cuarto que puede hacer es algo post laudo, que es declarar que quien actúa de mala fe y con manos sucias no puede pedir la suspensión de un laudo o de una decisión. Eso es básicamente, a muy breves rasgos, Mauricio, lo que propone la doctrina de las manos limpias. Perfecto. Entiendo que existen casos, ¿no?, en el sector minero y petrolero en Ecuador en los que se ha discutido y aplicado esta doctrina. No sé, Javier, si nos puedes comentar sobre estos casos. Sí, claro, son muy interesantes, la verdad, son creo que muy relevantes para el Ecuador, para la región y en general para las industrias extractivas y de energía. El primer caso se refiere a la industria minera, el caso Copermesa 2016, que trata sobre la expropiación indirecta de concesiones mineras en contra del Ecuador. Se trata de un caso en el que existieron varias protestas sociales en un área denominada Junín, ahora es llamada Yurimagua. Actualmente fue concesionada a la empresa Nacional Minera, que tiene un joint venture con Codelco. Estas protestas fueron violentas, incluyeron incluso secuestros a autoridades, y el Ecuador logró demostrar en el proceso que varios de estos incidentes violentos fueron provocados por grupos armados contratados por el inversionista llamado Copermesa. Las autoridades primero suspendieron las actividades mineras, luego caducaron, dieron por terminadas las concesiones y las declararon nulas sin una indemnización al concesionario, y luego fueron otorgadas estas mismas concesiones a la empresa Nacional Minera, como mencioné. El tribunal encontró que el Ecuador era responsable internacionalmente por haber violado varias garantías del Tribunal Canadá-Ecuador, incluyendo la expropiación indirecta, y le ordenó a pagar inicialmente la suma de 16 millones por el proyecto Junín, donde existieron estas controversias o estas disputas sociales. Sin embargo, esa suma de 16 millones fue disminuida en un 30% por la culpa concurrente de Copermesa,
por estos hechos violentos, condenando finalmente al pago de 11 millones, utilizando, como se observa, la figura del derecho civil de la culpa concurrente. Y aquí me permito citar dos líneas del tribunal que dice que se critica al inversionista que decidió reclutar y usar hombres armados, disparando armas y arrojando gases a civiles, no como un incidente accidental o aislado, sino como parte de planes premeditados, disfrazados y bien financiados para tomarse la justicia por sus propias manos. Ese es el primer caso en la industria minera. El segundo, en la industria petrolera, recibimos hace pocas semanas, a finales del año anterior, el laudo en el caso Worley Parsons versus Ecuador, que tiene que ver con un reclamo de una empresa de servicios petroleros que solicitaba pues el pago de cerca de 200 millones de dólares en facturas no canceladas relacionadas con la repotenciación de una refinería y otra infraestructura de la estatal Petroecuador. Worley Parsons subcontrató a una empresa para hacer estos trabajos, una empresa ecuatoriana llamada Tecnazul. Con el escándalo de los Panama Papers, se descubre que Tecnazul había sobornado a varios funcionarios de alto nivel ecuatorianos para que le concedan esos contratos a Worley Parsons y a su subcontratista por más de 1.2 millones de dólares en coimas. El tribunal criticó la ceguera voluntaria e ignorancia deliberada, es lo que utiliza el tribunal de la manera muy, muy, muy contundente, con la que Worley Parsons habría actuado sobre en frente a los hechos corruptos de su brazo ejecutor en Ecuador. En general, cuestionó tres parámetros. El primero, la falta de control y supervisión institucional del inversionista frente a Tecnazul. La falta de investigación que debía realizar un inversionista razonable frente a los evidentes red flags y la falta de adopción de medidas correctivas apropiadas y oportunas. Igualmente, me permito leer cuatro líneas del laudo que me parecen lapidarias, que dice: las inversiones contaminadas por la corrupción nunca pueden curarse. Y desestima el tribunal las reclamaciones de Worley por tres motivos independientes. Uno, la existencia de un patrón generalizado de ilegalidad y mala fe que afecta a las piezas centrales de la inversión de la demandante desde un inicio, privando al tribunal de jurisdicción. Dos, la corrupción de la demandante durante la operación de su inversión, haciendo que las reclamaciones de la demandante sean inadmisibles según la mayoría del tribunal o desestimadas según la árbitro Stern en un voto concurrente. Y tres, la ceguera voluntaria de la demandante frente a la corrupción de Tecnazul durante la explotación de la inversión, que hace que las reclamaciones de demandante sean inadmisibles según la mayoría del tribunal o desestimadas según la árbitra Stern. Entonces, como se observa, la mayoría optó por la vía de la inadmisibilidad de los reclamos, mientras que la árbitra Stern optó por desechar los reclamos en el fondo. En consecuencia, el tribunal desestimó el 100% de los reclamos, le condenó a asumir al inversionista el 100% de los costos arbitrales y le obligó a pagar al Ecuador 6 millones de dólares por la defensa, por los costos de su defensa. En suma, estos casos nos enseñan que si el inversionista desea mantener protegidas sus inversiones bajo el derecho internacional, es indispensable que tenga pleno conocimiento y control sobre lo que hacen sus contratistas y subcontratistas, sin que sea suficiente el argumento de que son contratistas autónomos, locales, independientes, pues los actos de los contratistas, que debieron ser razonablemente conocidos por los inversionistas, finalmente les son imputados al inversionista, al menos para efectos de inadmitir o rechazar sus reclamos bajo el derecho internacional. Con eso concluyo, Mauricio. Muy interesante intervención, la verdad que, bueno, gracias, querido Javier. Bueno, finalmente vamos a hablar sobre los famosos amicus curiae en arbitrajes de inversión con impacto medioambiental, ¿no? Vamos a cederle la palabra al doctor Carlos Hernández Durán, es graduado y máster en Derecho por ESADE de Barcelona, es actualmente asociado senior de Uría Menéndez en Madrid, y actúa como abogado y secretario arbitral en arbitrajes internacionales ante distintas instituciones y jurisdicciones relativos a sectores industriales como la energía, construcción, etc. Gracias, Carlos, por formar parte de este panel. Y
Empiezo mencionándote cuál sería el uso y la relevancia que tiene la figura de los amicus curia en los arbitrajes de inversión con impacto medioambiental. Pues muchas gracias Mauricio y Aipa por esta generosa presentación, por contar conmigo también. Saludos a todos desde Madrid y dado que soy lo único que se interpone entre vosotros y vuestras obligaciones profesionales, voy a ser muy breve. Todos los que me han precedido en el uso de la palabra han destacado que el impacto medioambiental de las inversiones en grandes proyectos energéticos y mineros es una cuestión que ya permea claramente al arbitraje internacional. Es una cuestión que está fuera de toda duda. Y es en ese contexto en el cual, en ocasiones, y no son pocas, terceras partes que no son contendientes en el arbitraje y que afirman tener algún tipo de interés en la disputa en sí o en las cuestiones que va a tratar el tribunal, solicitan intervenir en el mismo con el fin de ilustrar al tribunal o obtener algún tipo de información de la disputa. Estos son los llamados amicus curiae, que literalmente traducido del latín significa amigo del tribunal. Es aquella parte que no contiende en el arbitraje, pero que acaba interviniendo de algún modo con el propósito de asistir al tribunal o a las partes en relación con la disputa o las materias que se están tratando. Esa parte no se convierte en una parte del procedimiento, sino que continúa siendo siempre un tercero. Las formas en las que estas partes no contendientes o amici han intentado participar en arbitraje, sobre todo en aquellos que tienen algún tipo de impacto medioambiental, han sido variadas y han comprendido desde la solicitud de acceso a determinados documentos presentados en el arbitraje, la presencia en audiencias y también, por supuesto, la presentación de alegaciones escritas. Esta última forma, la presentación de alegaciones escritas, ha sido la más habitual ante los tribunales de inversión y especialmente en aquellos casos en los que hay algún tipo de componente o impacto medioambiental. Por ejemplo, en el caso de Pacwin Cayman contra la República del Salvador, es el caso CIADI 912, en la orden procesal octava dictada en marzo de 2011 ya, hace más de 10 años, el tribunal arbitral dijo que accedía a la petición de los amici curiae para presentar unas determinadas alegaciones sobre la disputa, si bien limitó expresamente cuál tenía que ser el ámbito de sus alegaciones, en aquel caso centradas en cuestiones jurisdiccionales, y advirtió de que si se excedían y entraban en las cuestiones de fondo, de los méritos, las alegaciones podían ser desestimadas. Por otro lado, también han indicado en general los tribunales guías generales sobre que estas alegaciones de partes terceras no disputantes, por así decirlo, tienen que evitar producir una disrupción en el procedimiento, lo cual es fácil de decir, pero en todo caso difícil de implementar. Algunos tribunales, no en casos estrictamente en el ámbito de América Latina, pero sí en la Unión Europea, han accedido incluso a que los amici curiae puedan acceder a determinada documentación del procedimiento, incluyendo el expediente arbitral. Se ha sido en algunos casos en los que la Comisión Europea ha querido intervenir en arbitrajes en materia de energía renovable bajo la Carta de la Energía. Ahí sí a la Comisión Europea se le ha permitido acceder y el tribunal ha ordenado a las partes que facilitaran el expediente arbitral a la Comisión para que procediera a adecuar el trámite de alegaciones como parte tercera no contendiente. Ese fue el caso, por ejemplo, de Sunrise contra Italia, que el ministro de la Cámara de Comercio de Estocolmo. Bueno, lo cierto es que se tiene constancia de hasta 100 peticiones de intervención por parte de amici curiae en casos de inversión administrados principalmente por el CIADI, pero también bajo la Cámara de Estocolmo o de las reglas UNCITRAL. A la fecha de hoy, a la entidad que más peticiones se le han concedido es a la Comisión Europea, con 36 peticiones concedidas y 13 rechazadas. También, en general, se admiten peticiones por parte de otros organismos internacionales o asociaciones civiles, laborales o sociales, un total de 61. Ahora bien, los tribunales sí son más cautelosos para permitir amici curiae de entidades privadas. En general, ahí hay un empate con 5 peticiones rechazadas y 4 aceptadas prácticamente. Los particulares, personas físicas también, en general, las mismas que se aceptan son las que se rechazan. Y en grupos académicos y centros de investigación, también hay básicamente una situación de empate con 3 aceptadas, 2 rechazadas. En general se produce una evolución histórica de este mecanismo, partiendo de tribunales antes de la era de 2000, como Vivendi y Aguas Provinciales de Santa Fe contra Argentina, en los cuales, como concepto o principio, los tribunales sí admitieron que era posible proceder a admitir alegaciones por parte de terceros no contendientes, pero finalmente decidieron rechazar la incorporación de esas alegaciones. No fue
hasta mucho después en casos como Methanex, que es un caso Estados Unidos-Canadá, en la que en atención al impacto público de la disputa por concernir a, digamos, contaminación de suelos y demás, se permitió específicamente que terceras partes no contendientes o amici presentaran su visión sobre el caso. De todos modos, esa tendencia a la apertura también nos ha dado algunas pautas en las que nos sirven para anticipar aquellos casos en los cuales la petición puede ser rechazada. Por ejemplo, peticiones que no tienen que van más allá del alcance de la disputa, que exigen una carga indebida y potencialmente perjudicial para las partes, o que realmente no van a ayudar al tribunal a esclarecer los hechos, o que no delimitan específicamente cuál es el interés público que permitan abordar. No vale o no es suficiente con simplemente indicar que el caso puede afectar al medio ambiente, sino que hay que singularizar cuál es el ámbito en relación con la disputa que puede afectar al medio ambiente para que la sumisión amicus pueda ser aceptada. Y en definitiva, también dudas sobre la independencia de ese amicus. Y eso, como veremos después, Mauricio, tiene que ver con la evolución de las reglas CIADI al respecto. Excelente. ¿Y cómo se regula esta institución, específicamente en el CIADI, en el artículo 37.2? Pues muy bien, muy breve para ir terminando. Fue en 2006 cuando, como digo, después de varios casos que venían tratando el asunto a principios del nuevo milenio, el CIADI adoptó esta regla 36.2 en sus reglas, en el año 2006, en la que básicamente dejó a la discreción del tribunal aceptar o no esas sumisiones de amicus, pero con tres guías. Por otro lado, en primer lugar, que la petición de la parte no contendiente debía sin duda ayudar al tribunal en la determinación de una cuestión de hecho o de derecho relacionada con el procedimiento. Y para ello tenía que aportar una perspectiva o un conocimiento específico que las partes no fueran capaces de aportar o que fuera claramente distinto. Por otro lado, la petición debía ceñirse estrictamente a asuntos que estuvieran dentro del ámbito de la disputa. Y finalmente, la parte tenía que tener algún tipo de interés significativo en el arbitraje. Como digo, esta discreción de los tribunales ha dado lugar a todo un debate que finalmente ha propiciado una pequeña reforma de este artículo 37.2, y en las nuevas reglas de 2022 tenemos un artículo 67 que, si bien incorpora estos tres criterios, añade otros dos que tienen que ver con razones que los tribunales de inversión habían empleado para rechazar las solicitudes. Esas dos razones, elementos a tener en cuenta adicionales, son que la identidad, actividad, organización o propiedad, es decir, titularidad de esa parte no contendiente, incluidas participaciones directas o indirectas, no puedan relacionarse o retrotraerse hasta alguna de las partes. Que eso, por desgracia, había ocurrido en alguna ocasión. ¿De acuerdo? Y la última es que es obligatorio que se revele si esa parte no contendiente cuenta con algún tipo de asistencia o financiación para preparar su alegación. Y eso, nuevamente, el objetivo es máxima transparencia en este tipo de alegaciones para que el tribunal esté completamente seguro de que no existen vínculos con ninguna parte realmente interesada en el arbitraje. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Mauricio y compañeros. Muchas gracias, querido Carlos. Excelente. Bueno, gracias a todos por los panelistas y a todos los participantes en esta conferencia por haber tenido la paciencia. Nos hemos excedido un poco del tiempo, pero realmente los temas también lo ameritan. Creo que se ha tocado una diversidad de temas en el ámbito de la resolución de conflictos en recursos naturales, y agradecerles a todos, ¿no?, por su participación y por su asistencia a este panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Les pido, por favor, que todavía permanezcan un minuto en la sala para que el equipo de marketing del IPA pueda realizar la toma de foto de su panel para nuestras redes sociales, por favor. Perfecto. Me confirman que ya realizaron la toma de la foto. Doctores, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo panel. Desde el Instituto Peruano de Arbitraje estamos muy agradecidos de que colaboren con nuestra tarea de difusión y de promoción del arbitraje como mecanismo eficiente y eficaz en la resolución de controversias.
Espero sinceramente que nos acompañen en las siguientes actividades académicas que vamos a estar organizando. Muchas gracias por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Al público Gracias, asistente. José. Gracias. Gracias, José. Gracias, Mauricio. Encantado de verlos a todos. Una buena tarde. Gracias. Igualmente. Buenas Buenas tardes. tardes a todos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Que estén muy Al bien. público asistente, quiero recordarles brevemente las actividades académicas que tenemos previstas para el 2020. 24. Recordarles de que las actividades académicas del Instituto Peruano de Arbitraje se encuentran grabadas y publicadas en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, si es que no pudieron conectarse a alguna actividad académica, pueden ingresar de manera gratuita a los videos de estas capacitaciones para que puedan acceder a este material educativo. Les recordamos que el Instituto Peruano de Arbitraje está organizando este 22 y 23 de febrero la cuarta conferencia internacional de seguros y arbitraje. Esta actividad académica se va a realizar a través de la plataforma Zoom. También los invitamos a participar de la cuarta conferencia internacional de derecho marítimo y arbitraje, que se va a organizar el jueves 7 y el viernes 8 de marzo, también a través de la plataforma Zoom. Y finalmente invitarlos al tradicional Congreso Internacional de Arbitraje denominado la Inteligencia Artificial, Beneficios y Riesgos. Esta es una actividad académica que el Instituto Peruano de Arbitraje va a organizar del 24 al 26 de abril y se va a realizar de manera presencial en la ciudad de Lima. Esas serían las actividades académicas que tenemos programadas para el primer inicio de estos meses del 2024. Agradecemos nuevamente a los asistentes por confiar en la calidad de las actividades académicas que organiza el IPA y desde luego quedamos atentos a cualquier comentario y o sugerencia que tengan para nuestras actividades. Les recuerdo que el día de mañana continuamos con la segunda parte de esta jornada. Los esperamos desde las 9 de la mañana. Que tengan muy buenas tardes.